Hola amigos de LDP Magazine, bienvenidos a este programa especial que salió gracias a una conversación con mi amigo Juan Carlos Cabeza, más conocido como Juca, que propuso este tema y vamos a ver cómo nos va para conversar con un hecho que nos golpeó a todos un 11 de septiembre del 2001. Ha sido una cosa bastante fuerte, 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 que a todos nos dio con ganas, nos golpeó. Es más, yo también puse el día en mi muro que parece chiste, pero es verdad. El día 11, nosotros habíamos estado trabajando hasta el día 10, hasta muy tarde. Yo me levanté tipo 9 de la mañana, me voy directamente al baño y voy pasando por el televisor, me entré dormido y veo que un avión se estrella contra un edificio. Yo me regreso, sigo mirando la imagen y digo, oh, qué tan buena la imagen en efectos especiales para hacer video. Y sigo camino hacia el baño. Y después cuando salgo, hoy todavía están transmitiendo el video, ¿qué película será? Y ahí me doy cuenta que no es eso, que lo que es realmente es algo que está aconteciendo en vivo y en directo en este minuto en la ciudad de Nueva York. Una cosa bastante impactante de lo que estaba pasando en ese minuto. Así que bueno, Juan Carlos, todo tuyo, el micrófono, coméntanos también qué te pareció esto que vivimos todos en 2001, en 2001. Bueno, en primer lugar, gracias Roberto por la invitación. Un saludo a la gente que está en el chat y a la que nos va a ver en diferido. Mira, a mí me pasó una cosa bien particular y bueno, a raíz de eso terminé metido en esta investigación y es que yo estaba en casa, por lo general tengo mi estudio ahí, entonces llevaba 2 semanas estudiando el comportamiento de las explosiones, sobre todo el desplazamiento de las esquirlas. Un estudio bastante precario, digamos, pero me permitía estéticamente, digamos, poder trabajar. Entonces estaba como en ese estudio, cuando de repente mi señora me dice, oye, mira, algo pasó en una de las Torres Gemelas, ya vi las noticias, la torre humeando, qué sé yo, ya, y de repente, oye, un segundo avión, wow. Y ahí, ya, claro, trato de ver la explosión, más allá, ¿cierto?, de las víctimas y todo ese asunto. Pero me pongo a tratar de aprender un poco, digamos, de la explosión que estaba viendo. Y la verdad es que no me aportó mucho. Y de repente me dice, oye, atacaron el Pentágono también. Un avión en el Pentágono. ¡Wow! Dije yo, ya. Aquí se pone interesante la cosa porque voy a poder analizar un poco cómo quedaron los restos del avión. Eso es lo que primero me interesó, más allá, como te digo, de las víctimas y todo lo que significa ya. Eso no se pone en discusión. Y claro, y cuando de repente veo la primera imagen aérea que transmiten por televisión y no veo ningún resto del avión, motor, ala, nada, y dije, bueno, ¿será que la física, cierto, va más allá de la estética que yo estaba esperando? Por lo visto, los motores de aterrizaje entraron en el primer piso, el avión se despedazó en miles de pedazos, y ahí quedé. Ya, me calmé, seguí con lo mío. Obviamente con todo este asunto, ¿cierto?, que venía avanzando, que el 11 de septiembre y qué sé yo, y de repente, a los 6 meses más o menos, aparece esto de la teoría del misil. Y ahí dije, wow. Y interesante porque aquí a lo mejor se responde la interrogante que a mí se me planteó en ese minuto. ¿Y qué pasa? Que cuando me empiezo a meter lentamente, ya a partir de 2008, ahí ya la cosa empieza a cambiar porque empiezo a darme cuenta que la teoría del misil es un cazabobo, y ahí lo voy a explicar más adelante. Y empiezo a buscar fotografías, videos, páginas web, qué sé yo, y me empiezo a profundizar cada vez más y me fui metiendo en este asunto y llevo más de 10 años en este tema, sobre todo en el caso del Pentágono. Entonces, chiquillos, para los que nos están viendo, hay que dejar bastante claro lo que estamos hablando en este minuto con Juan Carlos. Es un hecho totalmente real, auténtico, con pruebas fidedignas y documentación. Así que nada de lo que se va a hablar aquí está inventado ni tampoco es una mentira. Ustedes mismos pueden buscar la información y las fuentes que están en la web y en otras partes. Y van a darse cuenta que estamos en algo totalmente real y no estamos mintiendo para nada en lo que estamos tratando en este minuto. Sí, de hecho, Roberto, aprovecho a comentar que todo lo que voy a hablar es información oficial. Todo, todo, todo lo que voy a plantear es información oficial. Y si llego a especular algo, va a quedar bien claro en qué momento especulo y todo. Pero toda la información que voy a plantear en este momento es información oficial.
la clave del proceso, digamos, de investigación, que acá los datos hablen y la gente se va a dar cuenta que los datos van, ¿cierto?, llevando el camino. ¿Te parece, Roberto, que comencemos con la introducción? Comencemos con esta introducción que es bastante interesante, así que vamos a irnos a ella. Te voy a dejar acá. Espérate. Más opciones por acá. Ahí vas a quedar tú en vez de yo. Y espérate. Ahí estamos cambiando imagen. Ahí sí. Y ahora vamos a transmitir estas imágenes que las teníamos por acá. Eso. Ahí está. Entonces las vamos a subir. Lo posible, Roberto, que quede lo más grande posible las imágenes, porque van a aparecer muchos detalles y para que la gente los pueda observar bien, ¿ya? Eso es lo que Así más es. te voy a pedir, Ahí que el está. video sea lo más grande posible. No es posible agrandarlo más, ¿cierto? ¿No? Hay una posibilidad. Espérate, que estaríamos fuera de pantalla, definitivamente. Ahí estaría. No, espérate. Allá. Ya. Ya, Juan Carlos. Ahí sería como lo más grande que nos da la pantalla. Ya, Roberto, ya, me parece. Ya, hazlo correr nomás el video y yo voy a explicar un poquitito algunos datitos. Ya, sobre todo de cómo fue que me involucré y todo el asunto. Mira, primero que nada, antes que todo, me gustaría dar tres datos sobre la versión oficial. Y en primer lugar, un resumen, ¿cierto? Que se supone que la versión oficial nos dice que 19 terroristas musulmanes, capitaneados por Osama Bin Laden, secuestraron cuatro aviones comerciales, estrellando dos contra las Torres Gemelas, uno contra el Pentágono, y el cuarto se estrelló en Pensilvania después que los pasajeros supuestamente intentaron tomar el control de la aeronave. Un detalle interesante y que poca gente conoce, es que en el estado del FBI, de los terroristas más buscados, no aparecía Bin Laden, fíjate. Y esto no es algo teoría de la conspiración. Periodistas norteamericanos se dieron cuenta de esto. Entonces uno de ellos se acercó al FBI y le hizo la consulta, que cómo es posible que Osama Bin Laden no aparezca en el listado de los terroristas más buscados por el 11S. Y la gente le explica ahí que no hay evidencia que demuestre que Osama Bin Laden está detrás del 11S. Realmente es sorprendente. Entonces uno dice que cómo es posible que la versión oficial diga que Osama Bin Laden está detrás, pero que no aparezca en el listado del FBI. Entonces le dicen, bueno, y esos videos donde Osama Bin Laden dice que él está detrás de los atentados, le dice, bueno, lo que pasa es que esos videos no han pasado una prueba de autentificación. De hecho, uno de los datos interesantes que se le critica a esos videos, que se ve en un momento Osama Bin Laden escribiendo, creo, en un momento, y el tipo es zurdo y se ve escribiendo con la derecha. Bueno, el punto interesante acá es que la versión oficial no es un informe judicial. Esa es la verdad, no es un informe judicial, es un reporte de una comisión investigadora del Congreso de Estados Unidos que tiene por objetivo aprender de los errores cometidos para así evitar futuro ataques terroristas en tierra norteamericana. ¿Ya? Entonces aquí nadie fue llevado a juicio, ninguna persona fue ni siquiera amonestada. Nadie, incluso fueron ascendidos, casi todos fueron ascendidos. Entonces eso es importante tenerlo bien claro, ¿ya? Estamos, Roberto, ¿cierto? Vamos, súper claro, con el agua. Ya. Mira, quiero aquí explicar que el estudio que están por ver me significó más de una década recopilando y cotejando datos, así como también analizando fotografías y videos, muchos de ellos a nivel de píxel. Tengo en mi poder más de 50 gigabytes en archivos relacionados con el 11S, la mayoría sobre el Pentágono, que es donde yo me fui concentrando, porque hay bastante información sobre las Torres Gemelas, pero yo me empecé a centrar en el Pentágono. Un dato anecdótico, fíjate, de este proceso de investigación, Roberto, es que en habla hispana, mira el dato que te voy a dar, en habla hispana no encontré investigaciones profundas, fíjate. A lo más, cierta información sobre la versión oficial y sobre la teoría del misil, que es lo que más se puede encontrar uno. Pero información profunda. Todas las fuentes que tuve que trabajar con ellas son todas en habla inglesa, todas. Es un asunto que me llama mucho la atención, que
algo pasa ahí en la cultura latinoamericana que no se profundiza tanto, ¿no? Ya, eso como que dejo eso en el aire ahí. Mira, estudié profusamente muchos informes oficiales, ya informe ACE, el ACAR, datos de los militares, la misma versión oficial también. Y todos estos documentos, que se llamarían informes oficiales, son los con los que se confeccionó la versión oficial. Una cosa es la versión oficial y el otro son los informes oficiales. ¿Ya? ¿Ya? Son dos cosas bien distintas, si bien está basado en eso, pero cuando uno profundiza en los informes, aparecen muchísimos más datos que no salen en la versión oficial y que de repente son pasados de largo porque se concentran en cosas muy específicas. Esto es parte importante del proceso de investigación. Lo otro también importante, disculpen, es que se considera oficial todo lo que es fotografía, por ejemplo, videos que aparecieron en los medios de comunicación. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, acá TVN, Canal 13, son medios oficiales. ¿Ya? Estarían respaldados de alguna manera por instituciones de peso. Ya no es lo mismo que una página web desconocida por ahí. No, aquí estamos hablando de puro informe oficial. Todavía no nos metamos con la teoría del misil, por favor, Roberto. Okay, vamos a Quédate colocar pausa. con el anterior, y no importa si se da vuelta de nuevo. Vamos a bajar ahí. ¿Quiere el primero, Ya. Roberto? Bien. Ya, deja, nos vamos Como por el primero. quiera, claro, Ahí pero está. manténlo claro, no importa si se da vuelta de nuevo. Ya, entonces que quede claro, punto uno, que yo trabajo todo con información oficial y que incluso todo lo que es registro, por ejemplo, este que estamos viendo acá es un registro que fue desclasificado por el FBI. Por lo tanto, Ya. es oficial. Es oficial. Se supone que uno se puede basar en este tipo de archivos, ¿ya? Los de informes del HBI, del FBI fueron liberados. ¿Se pueden encontrar en la web de repente en el mismo sitio del FBI o no? Mira, no sé si actualmente están. Yo te diría que Ya. la mayoría de los archivos que tengo yo ya han desaparecido de internet. La mayoría. Y así todo, cuando yo me puse a escarbar, te estoy hablando de 2008, 2010, que fueron los años más intensos para mí, ya habían desaparecido bastantes archivos, pero así todo todavía estaba funcionando esto de las discusiones, sobre todo en foros. Y de hecho yo me metí en foros a discutir con defensores de la versión oficial. Y fue una experiencia religiosa, Roberto. Por ejemplo, tú no podías llegar diciendo creo. No se podía escribir en un foro yo creo esto, porque te comían vivo. Y te decían garabato y todo, y los moderadores no hacían nada. Dejaban que los defensores de la versión oficial te subieran y te bajaran. Entonces, yo primero me puse a estudiar estas páginas. Cuando me di cuenta que hay un foro funcionando, agarré todas las páginas, las bajé, las leí, y me puse a estudiar cómo esta gente respondía. Y después que ya le entendí la mecánica de trabajo, abordé yo el asunto, ¿te fijas? Y con cierto respaldo, ya tenía ciertos datitos por ahí dando vuelta. A ver, déjame ver ahí si hay algún datito interesante que se me pase. No, pasemos derecho a la teoría del misil, si quiere, Roberto. Ya, vamos al archivo 2, entonces. Comenzamos. Está. Ya, pasemos. Quédate ahí, Roberto, por favor. Ahí, el texto yo en el anterior, por favor. Ahí. Yo voy leyendo los textos y después vamos a ir avanzando lentamente. Dice: a poco menos de un mes de ocurrido el 11S, el periodista francés Thierry Meyssan publicó una página web titulada Pentágono, el juego de los siete errores, donde plantea sus sospechas de un autoatentado en el Pentágono. Avanza, por favor. Ya, esa es la página web y la gracia que tiene es que uno avanza hacia la derecha, no la típica página web hacia abajo. En este momento, esta persona cuando plantea interrogantes no habla del misil todavía, solo deja interrogantes, ¿ya? Avanza, por favor, Roberto. Avanza. Ya, ahí quédate, por favor.
Dice, 6 meses después del 11S, circularon extraoficialmente 5 fotogramas de una de las 2 cámaras de seguridad del Pentágono que registraron el ataque. Si quieres, avanza, Roberto, y ahí vamos a ver los 5 fotogramas. El segundo, ¿cierto? Tercero, cuarto y quinto. Ya, quédate ahí, por favor, Roberto. Sí. Déjame llegar hasta aquí con el video mío para yo poder leer con tranquilidad. Ya. Un dato antes de que lea yo el texto. Estos fotogramas, ¿cierto?, circularon extraoficialmente. Hasta el día de ahora no se sabe quién los filtró. Estamos hablando de 5 fotogramas de las cámaras de seguridad del Pentágono. Sí. ¿Quién tuvo acceso a eso y lo filtró? Como le digo, hasta el día de ahora no se sabe. Podríamos especular, pero no digamos nada. Exactamente. Mira, un dato interesante para mí al menos, es que estos 5 fotogramas salieron con muy buena resolución. Yo me aseguré inmediatamente con ellos. Y donde andaba tenía copia. De hecho, tenía copia por todos lados. Porque para mí, como te digo, eran fotogramas de cámaras de seguridad, ni siquiera en blanco y negro, estamos hablando de 2001, a todo color. Por lo tanto, no era cualquier cosa, ¿ya? Y HD. Entonces yo... ¿Perdón? Y HD, capaz. HD. Mira, dentro de lo que yo tenía entendido, no, eran por unos datos técnicos, porque después descubrí cuál era la cámara y todo un asunto. Ah, perfecto, ya. Y tenían como 700 y tanto, 720, si no estoy mal, de ancho. Ah, igual bastante buena para una cámara de seguridad y más encima todo color 2001, muy buena resolución. Y estos son de 500 y tanto. Ya. ¿Perdón? No, por eso te preguntaba si eran HD o no, ya, pero si son de 720, no, están al otro lado, ya. Igual claro, igual bastante bien, digamos, para una cámara de seguridad. Sí, buenísimo. Claro, entonces como te digo, yo me aseguré de los de mejor resolución, porque circularon distintos tamaños y yo pillé los de mejor tamaño y acá, bienvenido sea. Y aquí doy un dato también interesante, Roberto, y esto insisto que es mi perspectiva, pero si no hubiera sido por esos 5 fotogramas, no habría podido llegar a las conclusiones que llegué después de toda esta investigación. De ahí vamos a ir hablando, de hecho vamos a pasar por estos fotogramas más adelante, ¿ya? El texto dice, 4 días después de la filtración de los 5 fotogramas, Mason publicó en Francia el libro La Gran Impostura, bestseller, 2002. Mira, estuve por ahí leyendo unos videos donde hablan de este tipo y en días vendió 200.000 copias del libro. En días. Ya, imagínate. No, sí se hizo millonario. Uh-huh. En él presenta las inconsistencias de la versión oficial sobre el caso del Pentágono, pero todavía no habla del misil. ¿Ya? Uh-huh. Sigamos avanzando. Menos de un mes después de publicar el libro, durante una conferencia en el Centro Zayed, delante de los embajadores de la Liga Árabe, Mason reveló que este ataque se llevó a cabo mediante el uso de un misil de crucero. Esta es la primera vez. Estamos hablando que aproximadamente 7 meses después del 11S. Es curioso, sí, que el tipo, ¿cierto?, a día del 11S salgo en esta página web, después aparecen los fotogramas, inmediatamente sale él con el libro, te fijas, y al otro mes ya está hablando del misil, así. Uh-huh. Ya empieza a ser sospechoso el asunto. Uh-huh. Sí, bastante. Sí, sigue avanzando, Roberto. Ya. 3 meses después de la filtración de los 5 fotogramas, Mason da otras informaciones en una segunda obra titulada Pentágono. Es decir, sacó 2 libros. Bastante plata hizo. Sí, no es chiste. No sé en cuánto idioma se sacaron estos libros. Ya, uh-huh. Sigue avanzando, Roberto, por favor. Ahí está correcto. Ya. Este es un extracto del libro Pentágono. Dice, en resumen, solo un misil del ejército de los Estados Unidos de América que emita un código amigo puede entrar en el espacio aéreo del Pentágono sin que se desencadene la descarga de contramisiles. Este atentado solo puede haber sido cometido por militares norteamericanos. Extracto del libro.
Avancemos. Y lo firma Don Terry Mason. Sí, Terry Mason, su autor, ¿cierto? Autor de los libros. Ya. Avanza Roberto, ya. Aquí empieza un dato interesante. Para el Congreso de Estados Unidos era un tema controversial, colocar misiles tierra-aire para proteger el Pentágono, debido a su cercanía con el aeropuerto internacional Ronald Reagan. Por tanto, antes del 11S, nunca se implementó un sistema de defensa. Ya. Mira, avanza Roberto. Y esto no es una visión. Aquí vas a ver una imagen del Pentágono y el aeropuerto Ronald Reagan, que están bastante cerca. Es decir, los aviones cuando aterrizan, incluso cuando despegan algunos, pasan muy cerca del Pentágono. Entonces, colocar misiles tierra-aire era peligroso y el Congreso no quería. Entonces, siempre hubo discrepancias y nunca autorizaron. Y esto queda bien claro. Mira, avanza una, Roberto. Voy a ir avanzando. Está medio atontado. Ahí sí, ya. Ya. Esto lo aclara el entonces jefe de contraterrorismo de la Casa Blanca, Richard Clark, en su libro Contra todos los enemigos. De hecho, yo tengo el extracto completo de donde él explica justamente lo que decía yo, y es bastante extenso el texto, es como un artículo, así como un capítulo especial donde explica este asunto. El Pentágono nunca tuvo misiles para su protección, ni ningún sistema de defensa. Por tanto, ya vamos mal con Terry Mason. Sí. ¿Ya? Ya vamos mal. Uno puede especular que a lo mejor este tipo está mintiendo, pero estamos hablando que el tipo sacó un libro y obviamente mucha gente pudo haber saltado en su momento el mismo Congreso y nadie dijo nada. Si todos se quedaron callados porque sabían que el tipo no está mintiendo. Ya. Quédate ahí nomás, Roberto. Ya. Arriba coloqué una frase que... un extracto de una frase de un periodista llamado Mike Walter. Y me van a disculpar el inglés, Roberto, porque yo soy malísimo, así que... No, ya somos dos, no te preocupes. Ya, así que pase nomás. Este tipo dice, bueno, lo que se utilizó, ¿cierto? Era como un misil con alas. Y abajo le pongo un texto que dice, diversos testimonios se editaron para apoyar la teoría del misil. Mira, avanza, Roberto. Ya, quédate ahí. Voy a leer las tres frases. Todos escuchamos algo que sonó como un misil. Hacía el ruido de un misil. Se usó un misil para dañar este edificio. Estas son tres de las tantas citas que aparecieron por ahí. Son puras ediciones de Paper, ¿eh? El otro de Michael DiPaola y el otro de Donald Rumsfeld. Sí. Y ahí mira, avanza Roberto y vas a ver, esta aquí empieza ya a avanzar el asuntito. El periodista Walter asegura que vio el vuelo 77 impactando en el Pentágono. Imagínate. Y él hizo un tremendo escándalo al pueblo, que le dijo, no, que usted habló de un misil. No, si yo vi el vuelo 77. Pero el avión era como un misil con ala. Lo utilizaron como un misil con ala. ¿Te fijas? Y los tipos editaron esa pura parte y lo empezaron a utilizar. En el caso de Rumsfeld, el jefe del Pentágono, ni más ni menos. Se supo tempranamente que su comentario había sido mal transcrito, pues no dijo que un misil se usó para dañar este edificio, sino que se usó como un misil para dañar este edificio. Sin embargo, igual fue usado ampliamente por los promotores de las teorías de la conspiración. Sí. A ver, seamos bien sinceros en esta cuestión. Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado más de una vez que nos han hecho alguna entrevista en algún periódico, lo que sea. O a mí también me ha pasado en entrevista para televisión, o cuña, que no sale ni una décima parte de lo que yo he dicho y simplemente los tipos cortan las palabras que a ellos les interesa y con eso crean un título o que tal persona dijo tal cosa. Entonces, no es extrañar que esto haya pasado también en Tierra del Tío Sam. Es peligrosísimo, o sea, a dar entrevistas es peligroso, te pueden hacer polvo, te pueden llevar para donde ellos quieran, así que por eso que yo he aprendido que las entrevistas hay que tratar de hablar, bueno, cuando es escrito no está jodido, porque estos tipos incluso a veces inventan, a mí me han inventado realmente frases, en entrevistas y cosas me han inventado frases, respuestas incluso me han inventado, ya, avancemos Roberto.
Un misil de crucero no detona cuando impacta, sino que primero debe penetrar la estructura. Además, cuando su carga detona, la explosión es omnidireccional en todas las direcciones. Pero en el Pentágono los daños siguen una trayectoria en 52 grados, ángulo con el que el vuelo 77 habría ingresado al primer piso. Partamos también por este lado de que no es posible, un misil no es posible. De hecho, la explosión que se ve en los fotogramas no corresponde a un misil de crucero. Y eso de que pueden existir distintos tipos de misiles de crucero, no. Los misiles de crucero penetran y detonan en el interior, ¿ya? Se aprovechan de la estructura. Ya, en esa imagen dice teóricos de la conspiración, como Daniel Stulin, no sé si lo conoces tú por ahí, y Rafael Palacios repiten el mismo error. El misil atravesó 6 murallas, pero bajo los 5 anillos, los pisos 1 y 2 son continuos. Por tanto, hay solo 2 murallas. Ahí yo las destaqué con rojo. Este es un dato importante que después lo vamos a ir viendo más adelante a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Y de hecho, este tipo, Daniel Stulin y Rafael Palacios, el Daniel Stulin es un ex KGB. Ah, no es cualquier mono. El Palacio es un español más o menos conocido con todo esto de las teorías de la conspiración y todo este asunto. Pero el Stulin no es cualquier mono. No. Ya. Voy a leer lo que dice ahí. Dice, esto también es importante. Nadie vio un misil volando impactando en el Pentágono. Tampoco se encontraron sus restos. Y los daños en el edificio no corresponden a este tipo de armas. No lo digo solo yo. Como te decía en un momento, antes de que entramos al directo, de repente me entero que la teoría del misil había caído en descrédito hace mucho tiempo. Por muchos investigadores de peso, ya estamos hablando gente profesional en distintas áreas, todos descartaron la teoría del misil. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, si no impactó el vuelo 77, ¿qué pudo haber pasado? Porque ya que el misil tampoco va a terminar, y por ahí me fui metiendo yo. Correcto. Y nos queda el último. Todos los antecedentes llevan a concluir que la teoría del misil es un cazabobos muy bien colocado desde el comienzo. En resumidas cuentas, Thierry Meyssan es un desinformador. Un dato también interesante, la diferencia entre desinformador y desinformante. Desinformador es alguien que lo hace con conciencia. El desinformante lo hace por ignorancia. ¿Ya? Una pequeña diferencia. Mira, bueno, hay un dato. Perdón, Roto. Súper buena la aclaración. Mira, un dato interesante y es que más adelante vamos a ver un solo dato que tira por tierra toda la teoría del misil. Si bien todos estos datos ya lo deberían de tirar por tierra, pero si alguna persona ahí todavía no, que puede ser que aquí, que allá, bueno, después más adelante vamos a ver un dato que es clarísimo y que la teoría del misil no lo puede explicar. Pero eso lo vamos a ver a su debido momento. Pasemos al otro video, Roberto. Vamos para el próximo. Sería vuelo 77. Dejémoslo ahí, un poquito. Ahí. Ya. Es un Boeing 757, serie 200. Sí. Ahí tenemos las medidas. 47,3 metros de largo, 38 de ancho y 13,6 de alto. Vamos a la siguiente, Roberto, por favor. Ya. Dos datos importantes. Despegó a las 8:20 y fue secuestrado a las 8:56 minutos. ¿Ya? Sobre todo la hora del secuestro es importante. Sigamos avanzando, Roberto. Esto es lo que ven ahí, la imagen es de una recreación. Es un simulador de vuelo. Sí. Ya. Quédate ahí, Roberto. Aquí comienza un dato interesante. El controlador de tráfico aéreo de Indianápolis, que monitoreaba al vuelo 77, perdió la señal del avión de los dos tipos de radar. El primario envía una señal que rebota en el fuselaje de la aeronave y marca un blip en pantalla. El secundario recibe la señal que envía el transpondedor del avión, con datos como el número de vuelo, velocidad, altitud, etc. Inmediatamente, el controlador de tráfico aéreo intentó ponerse en contacto por radio con el piloto, pero al no recibir respuesta, informó a sus superiores, quienes, a juzgar por los datos, concluyeron que el vuelo 77 tuvo una falla mecánica eléctrica y se estrelló.
Y no es así, no, no, es que estamos hablando de gente profesional. Profesional. Y está claro, ya, el transpondedor se puede conectar desde el avión. Ya, los terroristas lo desconectaron, ya, creámonos esa parte. Pero no que desaparezca el radar primario. ¿Me explico? Imposible. Imposible. Imposible, imposible. Entonces, cuando yo tuve discusiones con los defensores de la versión oficial, ¿qué me decían por un lado? No, que lo que pasa es que como los tipos no tenían experiencia en secuestro, no supieron interpretar los datos. Y no es verdad, en el sentido que la FAA, que la encargada de los vuelos civiles, ya había sido informada incluso por la CIA de posible secuestro y todo este asunto, aparte de que los secuestros venían hace rato avanzando en el mundo, en distintos países hace muchos años. Entonces no era algo que lo iba a pillar volando bajo, ¿te explicas? También empezaron a decir otros por ahí de que... ¿Perdón? Y especialmente Estados Unidos, no lo puedes pillar volando bajo. Y gente profesional, así está bien si uno quiere creer cualquier cosa, pero oye, no le diga eso tú, un controlador de tráfico, a ver, es que es su trabajo. Interpretar los datos, en este caso son señales, aparte de los radares, no un asunto que, porque nos decían, no, que tenía tantos aviones ahí en la pantalla que no supo ver los puntitos, no, venga, es con tonteras, y esta gente son máquinas especializadas y apenas aparece el transpondedor queda la marca del blip del radar primario instantáneamente, entonces no es una cosa así que, no, aquí desaparece la señal de los dos tipos de radar, trata de ponerse en contacto por radio con el piloto, no hay información, le avisa a su superior, analiza los datos, el avión se estrelló. Avanza, sí. Por favor. Espérate. Ya. El Centro de Control de Tráfico Aéreo de Indianápolis pidió a la base aérea Andrew un avión de rescate. Así, llegar y pedir un avión no es juego. No. Estamos hablando de un avión que va a la zona y ve dónde está el humo y da las coordenadas, ¿cierto? Para que llegue la gente especializada de rescate y qué sé yo. Incluso se afirma, y esto yo no lo he podido confirmar al 100%, pero se afirma que el FBI envió un memorándum a la Casa Blanca informando que el vuelo 77 se estrelló en Kentucky. ¿Ya? Partamos de esa base. Ya, sigamos avanzando, Robert. Está peluda la cosa. A las 9:25:02, el aeropuerto Dallas detectó en el radar primario un avión desplazándose a gran velocidad e ingresando al espacio aéreo de Washington. Informó inmediatamente al aeropuerto internacional Ronald Reagan, que también lo detectó, seguido por el radar de aproximación de Baltimore. Tres radares detectaron un avión sin identificación. Ya, quédate ahí, Roberto. Nos quedamos aquí ya. Sí. Lo que estamos viendo ahí es una captura de pantalla del radar. Dice, señal del avión sin identificación en el radar primario de Dallas. Elipse blanca y después el detalle en el recuadro verde. ¿Ya? Como te digo, desaparece. Si se fijan, está lleno de nombres ahí en la pantalla. Y esos son los datos del transpondedor. Todos son numeritos y letras que se ven, son los datos de aviones. Entonces, cuando desaparecen esos datos, ¡pum!, aparece un puntito rojo que sería avión sin el transpondedor activado. ¿Ya? Ya. Estamos hablando de tres radares, Roberto. Ya, sí, avanza. Eso estoy dando cuenta, son tres radares, no es uno. Ya. No, no es algo así que no, son tres radares. Y están los datos dando vuelta por ahí. Dallas, Reagan y Baltimore, ahí tenemos, ¿cierto?, la zona que abarcan y cómo se juntan entre ellos, digamos, hay zonas que abarcan todos los radares y qué sé yo, ¿ya? Estamos hablando de que van a acercarse a Washington D.C., donde está el Capitolio, ¿cierto?, la Casa Blanca, el mismo Pentágono, esto se llama la zona P-56, P-56A y P-56B. En la A está la zona de restricción de vuelos, ya en la zona donde está el Capitolio, y después la P-56B es donde está el Pentágono. Ya, avanza, Roberto. Vamos avanzando. Luego, el avión realizó un giro descendente de 330 grados y se dirigió en línea recta al Pentágono. El radar de Dallas perdió la señal a las 9:37:25. Estos son datos también de radar. Ya.
Obviamente que el descenso no aparece marcado en radar, pero eso después sale por los datos de la caja negra, qué sé yo, y ahí se hace cierto la información completa. Avanza, Roberto. Vamos a avanzar. Ya ahí estamos. Pilotos por la verdad del 11S, gracias a la libertad de información, obtuvo los datos de la caja negra del vuelo 77. En una primera instancia, no tenían cómo decodificarlos, porque cada empresa tiene su propio sistema, pero se les acercó una persona que pidió mantuvieran su nombre en secreto y les enseñó cómo hacerlo. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte, NTSB, pidió que devolviera la información porque se entregó por error. No lo hicieron y los datos se colocaron en un simulador de vuelo, encontrándose tres detalles que contradicen la versión oficial. Avanza, Roberto. Parece que más atrás, Roberto. Aquí. A ver, y más atrás, ¿qué es lo que salía más atrás? No hay nada más. Y en el 2, No, parece que te pasaste al otro video, Roberto, ¿no? espérate, estamos No, pasando. estamos en Acá está el el... 2. Sí, estamos... Puesto el Es el alumbrado 2. eléctrico ahí más atrás, ya. Sí, pero estamos en el 2, ¿cierto? Ya. Pero... Y vamos Sí, por ándate para aquí. atrás. Sí, que se nos No, más fueron atrasito, bien. bien atrasito. ¿No hay posibilidad de controlarlo con la pausa, Roberto? ¿No? No, con la pausa no. Espérate. Está. Sí, retrocede nomás, sigue retrocediendo. Por ahí estamos cerquita, un poquito más. Por ahí andaba, ahí que te, Roberto. Bueno, Ahí ya. es una caja negra de datos de vuelo FDR. Sí, avanza Espérate. y... Creo que ahora habíamos pasado ese. Sí. Bueno, pasamos Ese ese. y al siguiente. Y otra Ya. más. Es. Esa es. Ya, caja Caja negra. negra, ¿cierto? Es más o menos similar a la del vuelo 77. Se le llama FDR, que son cajas de datos de vuelo. ¿Ya? Y se metió algo en la boca. Avanza, Roberto. Ya. Vamos a ver cuatro fotogramas, ¿ya? Cuatro imágenes que pertenecen a los datos del FDR. Anda avanzando para que veamos que la silueta blanca es donde estaría el avión. ¿Ya? Dos. Tres y cuatro. Y detente en el siguiente de Roberto. En ese. En esta no la tenemos, ya. Lo que están viendo ahí, en la línea roja, como indico arriba, es la trayectoria del vuelo 77 según la versión oficial. Mira, uno más atrás, Roberto, te vas a tú. Sí. Trayectoria buena, según la versión oficial. Si te fijas, la línea roja es la trayectoria que nos dice la versión oficial. Y acá estamos viendo que el avión va mucho más alto. Así No es. está, no Es mucho. cuadra. Es que no cuadra en nada. Mira, avanza una, Roberto. Un fotograma nomás. Ya. 180 pies, ahí yo lo marqué en un cuadrito rojo. 180 pies equivale a 55 metros aproximadamente. El Pentágono mide 23 metros de alto. Por tanto, si los datos continuaban, el avión debió sobrevolar el edificio. Pasar Estamos de hablando que largo. este debió pasar de largo. Y este es el último dato de la caja negra. El último dato. Así. Vamos bien mal. Mira, una más, avanza uno más, Roberto. Los datos del FDR se detienen a las 9:37 con 44, pero la versión oficial afirma que el impacto fue a las 9:37 con 46. Un segundo pudo perderse porque estaba procesándose, no así el otro segundo que equivale a unos 200 metros. Así, ¿cómo es posible que se detenga una caja negra sin impacto, sin golpe, sin nada? A 200 metros No es del posible. impacto. Y más encima una actitud que no corresponde y en una posición que no corresponde a la versión oficial. Es decir, no es congruente. Los datos de la caja negra no son congruentes con la versión oficial. Por eso que el NTSB en un momento dijo, no, sé que nos equivocamos, devuelve la cuestión y no. Ya, libertad de información y... NTSB.
y le preguntan incluso al FBI, que está también metido en este asunto del análisis, nunca respondieron nada. Les preguntaron que por qué no había congruencia, y no hubo respuesta. Y hasta aquí todo esto sigue en el aire. Y los defensores de la versión oficial también tratan de explicarlo, pero no hay caso. Avanza, Roberto, por favor. Vamos a ir avanzando, chicos. Ahí. Si el vuelo 77 no se estrelló en el Pentágono, entonces las dos cajas negras se colocaron en el sitio del crimen. Esto pudo hacerse durante la noche del jueves 13 y la noche del viernes 14, cuando el personal de rescate se retiró del Pentágono debido a un rebrote del fuego que se mantuvo por 30 horas. Es decir, mágicamente comenzó a incendiarse el Pentágono nuevamente. Se tuvo que retirar todo el personal de rescate que andaba buscando, ¿cierto?, los restos de víctimas, qué sé yo. Y asumo yo, porque aquí ya especulo, en ese momento se dieron puesto la caja negra, si es que el vuelo 77 obviamente no se estrelló. Parto Correcto. yo de esa base, ¿cierto? Considerando que los datos indican que el avión se estrelló en Kentucky. Y estos son los datos que se han entregado públicamente. Claro, aquí no hay nada de que se inventó, de que. No. Son todo lo que yo estaba mostrando, como les dije, es datos oficiales. Sigamos avanzando, Roberto. Acá estamos viendo los cinco postes de alumbrado eléctrico. Dice, con sus alas tiró cinco abajo, perdón, con sus alas tiró abajo cinco postes de alumbrado eléctrico de la ruta 27 que corre paralela a la fachada atacada. El primero, después vamos a profundizar un poquitito sobre el primero, golpeó un taxi. De ahí vamos a profundizar en él en otro video, si no estoy mal en el que sigue, ¿ya? Pero que quede claro que esto es de acuerdo a la trayectoria de la versión oficial, ¿ya? Porque los datos de la caja negra indican que el avión va mucho más alto en otra trayectoria, por lo tanto no pudo haber tirado abajo estos cinco postes. No corresponde. Esto lo dice la versión oficial, ¿ya? En realidad la versión oficial no explica, no habla de los cinco postes específicamente, sino que los informes oficiales, ¿ya? Ahí en esa, claro, avance si quieres, se muestran ahí el impacto con la ala de los cinco postes. ¿Ya? Esos fotogramas, quédate ahí, no va Roberto. Esos fotogramas anteriores corresponden a un estudio forense, ¿ya? No es algo que alguien lo recreó por ahí, es parte de un estudio forense, así que es una recreación oficial, ¿ya? Oficial. En esta imagen dice, con el motor derecho golpeó un generador eléctrico aparcado al lado derecho de la zona atacada. Este explotó y provocó que se incendiaran 2.000 litros de combustible para su abastecimiento que se encontraban a su derecha en una gran caja metálica. Si bien el combustible, la caja de combustible no se ve acá, pero es para que vayan entendiendo un poco lo que fue arrasando, digamos, en su camino de acuerdo a los datos, ¿cierto?, de la versión oficial en cuanto a la trayectoria. Esto tampoco lo explica mayormente la versión oficial, ellos son mucho más escuetos, pero los informes oficiales sí. Ya, sigue avanzando, Roberto. La versión oficial dice, y esto lo dice, ya, está sale escrito, el motor izquierdo golpeó el suelo casi al mismo instante que la punta impactó la muralla. Escrito en la versión oficial. Avanza, Roberto. Cada motor tiene un diámetro de 3 metros, un peso de 6 toneladas y aleación de acero y titanio. No es cualquier cosa. No Estamos cualquier hablando cosa. de altísimas temperaturas por cantidad de horas, esto se tiene que hacer de este tipo de materiales. Y el Avanza soporte una, cobre. Robert. Esto es parte del informe ACE, ya también un informe oficial, Sociedad de Ingenieros Civiles Americanos. Ahí yo destaqué con rojo, esta imagen es de ellos. Yo destaqué con rojo el motor izquierdo, porque ellos son los que explican, ¿cierto? La versión oficial se basa en este informe, donde dicen que el motor izquierdo supuestamente empezó a arrastrarse por el suelo desde que la punta impactó la muralla, por lo tanto, fácilmente se arrastró 20 metros. Ahí después impactó la muralla del primer piso y habría penetrado. Eso es lo que uno tiene que asumir, ya de acuerdo a los informes oficiales. Pero, avanza Roberto. Frente a la fachada, en el suelo no hay ni un rastro de la zanja que debió dejar el motor izquierdo. No hay rastro.
por ningún lado. Y esto yo muestro una sola foto. Yo ahí tengo foto aérea y he analizado, ubiqué la más cercana para que sea evidente. No hay rastro de la zanja que debió haber dejado el motor de 6 toneladas. Esto se debe a que por el golpe del ala derecha contra la muralla, que es muy evidente, que después lo vamos a profundizar, el informe ACE tuvo que asumir que el motor izquierdo golpeó el suelo por el asunto de la marca del ala derecha. Por la posición que está inclinado hacia la izquierda, no quedaba más que, bueno, si está la marca del ala derecha en este ángulo, bueno, el motor debió haber golpeado el suelo. Ahora que no hay marca, entonces la hicieron eso, pero no existen marcas. Exactamente. Porque no podía explicarse de otra manera. Es, digamos, por la marca del ala derecha, él contra la fachada indicaba cómo tenía que estar el ala izquierda y por lo tanto el motor estaba golpeando el suelo. Y bueno, lo dejaron especificado así, pero ahora que no hay arrastro, nadie le explica nada. Avanza Roberto. Los defensores de la versión oficial usan esta imagen como evidencia del surco dejado por el motor. Yo tuve unas tremendas discusiones con los defensores de la versión oficial con respecto a esta fotografía. Mira, avanza una, por favor, Roberto. Ahí yo a esta gente le mostré esto, le dije, miren, punto uno, la fotografía es más grande, Roberto, ya, creo que si no estoy mal la muestro después, creo, no estoy seguro, ahí vamos a ver. Pero la fotografía original es mucho más alta y está sacada con un lente gran angular. Entonces tú verás ahí que el suelo está inclinado hacia arriba, te fijas en el ángulo arriba, pero si uno se basa en el suelo y hace el cálculo en 90 grados, estos son escombros alineados a las columnas del primer piso. Sí. No es zanja, nunca fue zanja. Nada más. Para dejar esa parte limpiecita, ¿te fijas? Y sí. Los tipos, no, que ahí está la sangre, ahí está la sangre. Cuando yo le discutí, le demostré esto después, con ángulo, con todo, a uno de los defensores, digamos, uno de los más jotos de una habla hispana, después de 10 años, imagínate, ellos estuvieron 10 años afirmando esto, y después de 10 años el tipo reconoció que yo tenía razón. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa entonces con la zanja del motor izquierdo? Bueno, la zanja está, el problema es que no hay fotografía. Así de simple. La zanja sigue estando, pero no hay foto, no hay... Pero la zanja sigue estando. ¿Cómo está? No hay prueba, evidente. Avanza, Roberto. Avancemos. Ya. Esta pertenece al impacto del motor derecho, entre las columnas. Hay prácticamente la única fotografía. Estamos hablando que todavía la zona atacada se mantenía en pie. Recuerden que después una zona se ve un pedazo, un fragmento, y se vino abajo. Claro, se derrumbó. Y bueno, esta es una de las pocas fotografías que hay, y diría yo que es la única que es de acercamiento, y es muy difícil de encontrar este material. Ya, avanza por favor. Después acá marca daños por el ala derecha. Si te fijas, bien destruido parte del segundo piso, una ventana desapareció completa, incluso un pedazo de muro que tiene abajo... Se nota con la ventana que tiene al lado. ¿Ya? Después vamos a profundizar en este lado derecho, ¿ya? En estos daños. ¿Ya? Después vamos a ahondar. Es más que nada para que sepan este minuto. Claro. Quédate ahí, Roberto, por favor. Hay quienes afirman que el timón vertical de cola dejó una marca en la fachada. Avanza, por favor. Supuesta marca dejada por el timón de cola en la fachada. Ahí, esta imagen no es mía, de defensor de la versión oficial, qué sé yo, que tratan de esclarecer todo según ellos y dicen, no, si ahí se nota la marca. Bueno, no. Para ellos es una marca de timón de cola, pero es como los monitos animados, pero bueno. Sí, pero avanzando. Tendría que haber una grieta realmente ahí, si pegó la cola, no una mancha. Por eso te digo... Eso puede ser fácilmente la mancha de la espuma que estuvieron tirándole... Los bomberos, qué sé yo, un escurrió, qué sé yo. Quédate ahí, Roberto. Dice, las columnas 9, motor izquierdo, se pondría impactado al motor izquierdo, la columna 14, de donde haría el morro o la punta, y la 19 a la derecha, no están inclinadas en 52 grados, como habría estado supuestamente el vuelo 77, el primer piso. Si te fijas en la 14, la que está a izquierda abajo, está vertical. Si bien está destruida su parte baja,
se mantiene vertical, no está inclinada. Y de hecho la 19, la de la mano derecha abajo, bueno, la fotografía no se evidencia mucho, pero está desgarrada abajo, pero inclinada hacia adentro. No está en 52 grados. No, ¿ya? Está hundida. Sí, nada más. Mira, pasa la siguiente, por favor. Este es un fotograma de una simulación que no considera el impacto del avión contra la muralla. Hacen toda la simulación de cómo el avión se fue destrozando con el golpe de las columnas en el primer piso. Pero ¿y la muralla, hombre? Son 30 centímetros de espesor, una capa de piedra caliza, dos capas de ladrillo, una capa de hormigón armado, fierros para soportar las ventanas anti-explosiones y una malla de Kevlar como la de los chalecos antibalas para el desprendimiento de metralla. Esto había sido renovado justamente para evitar el máximo de daño en caso de atentado dinamitero desde el exterior, con ventana anti-explosiones. Así, no, era una murallita, 30 centímetros de espesor, un pedazo de murallón. Sí. Y esta gente simplemente lo saca de la ecuación acá y explica todo, cómo se fue desarmando el avión sin considerar la muralla, y no es cualquier universidad. Ya, avancemos, Roberto. Ya. Ahora vamos a entrar un poquito en la caja negra del vuelo 77. Esta es una fotografía de la caja negra que había sido encontrada entre los escombros del Pentágono. Avanza, por favor. Recuerden que los aviones tienen dos cajas negras, el FDR, que sería de vuelo, y la de datos, de audio. Avanza nomás, Roberto. Rescatistas aseguran que encontraron el FDR cerca del punto de impacto, pero los militares afirman que se halló en el orificio de salida, punto rojo. Dame un segundo, Roberto, por favor, que tengo un perrito que me está lloriqueando. Dame unos segundos. Anda nomás, anda nomás. Pues mientras que Juca vuelve, les comento, amigos míos, que mañana miércoles tendremos a Sergio Amira y a Josie Albuquerque en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, donde vamos a tener una muy, pero muy entretenida conversación acá con los chicos, así que no se la pierdan. Y para los amantes de los dinosaurios y los videojuegos, vamos a tener un programa muy, muy entretenido este día miércoles, así que por favor no se lo pierdan. Ya, aquí, como les digo, ya hay una contradicción entre los rescatistas y los militares, ¿ya? Avancemos, Roberto, por favor. Zona de impacto y forado de salida. Acá vemos la zona de impacto y el forado de salida. Se supone que habría sido hecho por la punta del avión. Uh-huh. Bien fantástico en todo caso. Pero bueno, sí. Eso es lo que dice los informes oficiales. Avancemos, Roberto. Bueno. Mira, ponle pausa un poquitito al otro. Cuando parta, ponle pausa para yo leer el texto y las sueltas. También se encontraron restos del avión en el forado de salida y en la unidad AE, pasillo que rodea todo el complejo militar. Está justo entre medio de los... Dale nomás, Roberto. Está corriendo. Cuando uno empieza a ver esto con pausa, más fotografía, empieza a pillar algunos restos del avión. Quédate ahí, por favor, Roberto. Ya. Esas serían las columnas del primer piso, después de haber sido renovadas. Esto es justo antes del ataque. Ya, avanza, Roberto, y vas a ver una fotografía del interior del primer piso, o al menos de una parte del primer piso. Ya, acá dice algunas columnas quedaron desgarradas, deshechas, otras se desvincularon del suelo y el techo y varias se curvaron. Mira, allá arriba puse un detalle de cómo son las columnas. Ya, si te fijas, tiene unos fierros verticales y además tiene otros fierros como argollas. Y todo esto recubierto de cemento. Y en las flechas amarillas yo muestro unos fierros, indico unos fierros que están doblados, están curvados.
eso pertenecen a una columna. Imagínate, todos los fierros circulares desaparecieron, aparte el cemento. Volaron. Y más encima los fierros curvados. Así, estamos hablando de la fuerza de lo que ahí ocurrió, fue inmensa. Aparte de haber destruido las murallas que eran antiexplosivos, antiexplosiones. ¿Ya? Avancemos, Roberto. Ahí está. Aquí nos vamos a ir centrando en los fragmentos. Mucha gente siempre dice, no, que no se encontró ningún resto del avión. No, si eso es falso. Absolutamente falso. Ahora, que se encontraron las 100 toneladas que pesa un avión Boeing 757, no, no se encontraron 100 toneladas. Pero sí se encontraron números restos. Y acá nos vamos a centrar, según el texto, dice, fragmento del vuelo 77 perteneciente al enchapado exterior del fuselaje y comparte el logo American. Posee la mayor cantidad de fotografías y videos. ¿Ya? Ahí, cierto, destaco el fragmento. Así que va a venir ahora una serie de fotografías y tú ahí, si quieres, los deja avanzar simplemente. Sí. Esto pertenece al mismo, distintas fotografías y hay un video por ahí también apareciendo, hay dos videos. Según mi estudio, este fragmento sí estaba ahí, ya sí se encontró ahí en el pasto. Y lo van a... Y hay un dato muy decidor que es un video, y ahí va a aparecer un pedacito después del video, de CBS News. Que grabaron en vivo. Mire, este es un video también de ese personal del FBI y ese que está con rojo. Después yo lo destaco. El mismo fragmento que está a mano derecha abajo. Mire, esta es transmisión en vivo de CBS News. Y ahí voy a destacar el fragmento. Arlington. Ahí está. Ahí está. ¡Ting! De todo un avión, lo único que se encontró en el pasto en ese momento era eso. Uh-huh. Córtenla, sí. Y justo un pedazo con parte del logo American. Sí. Bueno, ahí, cierto, intentan una persona como explicar a qué parte del logo pertenecería, etcétera. Quédate ahí con pausa, por favor, Roberto. Sí. Ahí. Y ahí. Eso. Ahí. Fragmento de fuselaje, lo destaco. Destaco la torre control, el helipuerto y el centro de la zona atacada. Indico justo un árbol de magnolia, que es donde habría impactado supuestamente la punta del vuelo 77. Ya, avancemos, Roberto. Avancemos. Y ahora nos vamos a centrar en otros restos del vuelo 77. Arriba, con una flecha, estoy indicando otros restos. Uh-huh. Mira, aquí yo ya especulo 100%, Roberto, pero a mi modo de ver, este fragmento, los registros que hay, tanto fotografías como video, para mí es montaje. Ya. Esto es especulación. Pero bueno, avanza, Roberto. Ahí también lo destaco en la siguiente. Tenemos que dejar correr ahí. Dice personal, según algunos del FBI, otros dicen que son de la CIA, eso que andan recogiendo cosas, ser crítico mucho. Ante el análisis de rigor, gente del FBI, atrae otros restos más. Aquí hay un acercamiento, esos restos que están atrás. También comparte el logo. Eso no se sabe bien, pero son restos de avión, eso está claro. También resto en chapa exterior, restos de avión, justo con el número de serie del vuelo 77. Mira qué casualidad. Ese fragmento, detente un poquito, Roberto. Ya, díquete ahí nomás, Roberto, porque ya se vio el resto anterior, el fragmento anterior. Deja ahí por ahí. Mira, ese. No, por ahí vas, por ahí vas. Sí, espérate. Placa del número de serie de vuelo 772. Hola, que sigue. Avanza, Roberto. Ya. ¿Roberto? Sí. Espérate. Ahí. Avanza un poquitito ya. Ese fragmento, déjame. Uh-huh. Ha sido muy cuestionado porque no se tiene claridad a qué parte del vuelo 77 pertenece, fíjate. Ha sido muy, muy cuestionado. Se dice que de hecho, si te fijas bien, fue acordonado, pero fue acordonado casi como para que quede a la vista toda la gente que andaba ahí circulando al Pentágono.
ya, como fue acordada de una manera muy particular. Y como te digo, en todos los que han tratado de explicar a qué parte del vuelo 77 corresponde, nadie se trató de decir que era una puertecilla del motor de cola del avión para la maniobra en la losa. Y no, no corresponde, ¿ya? Hasta yo mismo lo estudié con fotografía y todo, y no tiene nada que ver. Entonces, ¿de qué es de avión? Sí, eso está claro. De hecho, hay unos comentarios de una persona del Congreso que anduvo ahí, que todavía olía a quemado, qué sé yo, y tiene su historia este fragmento. Mira, avanza, por favor. Ya, quédate ahí. A juzgar por las imágenes, el trozo de fuselaje anterior se encontró en el forado de salida, junto a otros restos del avión. Luego fue trasladado donde se fotografió. Esto es porque yo analicé esta fotografía, ¿cierto? Un acercamiento, qué sé yo, hice todo un análisis de las piezas, esta otra, y al final descubro que por lo visto fue encontrado acá y después fue llevado al pasto. De hecho, cuando uno analiza la fotografía minutos después del ataque, el fragmento no está en el pasto, no aparece por ningún lado, aparece mucho después. Ya digamos en la tardecita, ¿eh? Pero dentro de la mañana no está. Y todo indica que estaba acá, el forado salía. Ahora, si se colocó, bueno, ese es otro asunto. Avanza, por favor. Bueno, todos los restos, la mayoría de los trozos de aviones o las piezas de aviones tienen siempre el número y los datos de a qué avión corresponden. Fíjate. Y este dice en un momento por ahí, en un lado dice American Airlines. De la empresa y todo, y tienen números de serie, tienen todo un asunto, sino es que cualquier, como digo, todos los pedazos tienen sus datos. Avanza, por favor, Roberto. Personal del FBI buscando restos del avión, si te pica, pulverizado casi. Mucho no se encontró. Aparte de lo que hemos visto en imagen. Avanza, Roberto. Parte del motor. Parte de un motor, de ahí vamos a ver un acercamiento. Esto es una pieza interna del motor. Recuerdo que son de 3 metros de diámetro. Las hélices principales son 3 metros de diámetro. Grandota. Avanza una más y va a aparecer un detalle. Ahí aparece el detalle. Falta un engranaje interno. Avanza una más, Roberto. Ya, ¿qué está ahí? Se encontraron pocos restos de un motor, que es lo que estamos viendo acá. El otro y el de cola para maniobras en la losa se vaporizaron por las altas temperaturas provocadas por los más de 10.000 litros de combustible del avión. Son 11.000 y tantos litros de combustible que ardieron sin control durante varios minutos. Eso es lo que dicen los informes oficiales. Así de simple. Acero y titanio, 6 toneladas, se vaporizaron. ¿Cómo está? Y el otro casi completo. ¿Cómo Como para sería no fuerte creerlo, el ¿no? calor? Ya, avanza Roberto, parte del tren de aterrizaje delantero. Encontrado en el interior del primer piso. Avanza si quiere, Roberto. Trozo de motor, por un lado, y por otro lado, parte del tren de aterrizaje trasero. Esta es la única fotografía que circuló en internet, donde se veía este tren, trozo de tren de aterrizaje trasero. Desde mi perspectiva, esto es montaje, pero bueno, suposiciones. Al público, al Avanza, público. Roberto. Parte de una rueda del tren delantero, perteneciendo a un fotograma de video. Avanza y después otra parte de la rueda del tren delantero. Avanza, Roberto. Ya, quédate ahí. Venga. Si los restos del vuelo 77 se colocaron en el interior del piso 1, pudo hacerse entre las 10:15 y las 11 de la mañana, cuando todo el personal de rescate y enfermeros se retiraron del Pentágono debido a que el vuelo 93 estaba entrante a Washington, D.C. Ya estaba toda la gente, ¿cierto?, en el proceso ahí de rescate y todo, y de repente se empieza a informar que tienen que retirarse todo porque viene el vuelo 93. En ese minuto no se hablaba de vuelo 93, sino que otro avión venía entrante y que posiblemente también se distrajera al Pentágono. Entonces toda la gente se retira y mira, avanza una, Roberto, donde destaco yo donde se colocaron. Bajo una vía elevada, o puente, como quieran verlo.
Debajo de ese puente se colocó el personal de emergencia a la espera hasta que llegue la información, o el avión ya se estrelló en otro lado, qué sé yo, y pueden salir todos, y estos fueron como 45 minutos fácil que la gente estuvo ahí. Entonces asumo yo que en ese momento, si que el vuelo 77 no se estrelló en el Pentágono, se pudieron haber colocado todos estos restos que hemos estado viendo, o al menos la mayoría. Sí. Muchos se lamentan, que se estrelló, ya, ¿no? Ya especulo, Roberto. Sí. Oye, este es el otro. Estamos que se estrelló. Estamos con este ¿no? video. Sí. Digo, ¿este es el otro que se estrelló o no? 03, postes de alumbrado eléctrico. Allá dice: poste de alumbrado eléctrico cayó sobre un taxi. Ya. Mantente ahí, Roberto, por favor. Ya. El primer poste alumbrado eléctrico golpeado por el ala derecha del vuelo 77 cayó sobre un taxi que se dirigía al sur. Yo lo destaqué un puntito rojo, está a la izquierda abajo. Los otros cuatro están con un punto azul. Avanza, Roberto, por favor. Vamos avanzando. El taxi. Vamos a Roberto, ahí estamos. Ese es el taxi. Ahí se vería el poste que habría penetrado en el. Mira, pasa la siguiente imagen. Y de nuevo se ve. El taxi y hay otra más, mira. Un acercamiento, ¿cierto? Habría penetrado, de hecho rompió el asiento del acompañante y parte del asiento trasero. No, retrocede, por favor. Ahí. Ya. Bueno, quédate ahí. Esa, bueno, también ahí se ve el. Bueno, ¿cierto? Una más, el, claro. Parte del poste en el suelo y a lo lejos se ve el taxi. Mira el capó. ¿Está impecable el capó? Sí. El vidrio no está roto. Se supone que yo. Bueno, hay un tremendo estudio de un agente civil, pero investigadores norteamericanos, que fueron, hablaron con este tipo, lo entrevistaron y. No, bueno, ahí hay algo que explico por acá. Avanza, no va a robar. La siguiente es la que tenía, habíamos visto. Avanza una más. Ya, quédate ahí. El conductor y dueño del taxi, Lloyd England, fue confrontado con la agrupación Citizen, que es la que te decía yo, con la información proporcionada por los 12 testigos que indican, aquí hay 12 testigos, después vamos a hablar un poquito de ellos. 12 testigos que dicen, que indican una aproximación del avión desde el lado norte del anexo de la Marina y que los datos del FBR lo corroboran. Ya vimos, ¿no es cierto?, que la trayectoria del FDR no tiene nada que ver con la versión oficial. Por tanto, los cinco postes caídos debieron ser colocados en la escena. Esta persona fue confrontada en su momento. Primero lo entrevistaron normalmente y después le dijeron, oye, mira, empezamos a entrevistar gente de la zona. De hecho, hay varios videos donde se entrevista a esta gente. Se nota que no están mintiendo, ¿no? Gente común y corriente. Y empiezan a explicar, no, si el avión pasó por el lado norte del anexo de la Marina. De ahí vamos a ver un par de imágenes de eso. Y la versión oficial dice que el avión pasó por el lado sur del anexo de la Marina. Y este tipo después empezó a cambiar la versión. No, si yo no estaba ahí. Pero ¿y cómo? Si hay fotografía y video donde se ve usted ahí. No, yo no estaba ahí, yo estaba. Y claro, y trata de explicar que está en el lado norte. No, si una historia, Roberto, que uno se empieza a caer de espalda. Avanza, por favor. England afirmó que él se bajó del taxi para sacar el poste del interior del vehículo, ayudado por una persona que pasaba por allí, que en ese momento, y que en ese momento oyeron la explosión en el Pentágono, pero la distancia entre el Pentágono y el taxi es para que el avión volando a más de 800 kilómetros por hora la recorriera en décimas de segundo. Luego, England cambió su historia y se negó a admitir que su taxi estaba en el puente junto al poste caído, donde las fotografías fueron tomadas, y aceptó que la puesta en escena del poste de luz eléctrica fue planificada. Sin embargo, se mostró cauteloso de no confesarlo francamente. Ajá. La historia es mucho más larga, obviamente, que está bien resumida, pero el tipo, sí. ¿No? Si hay gente de plata, si. Porque lo empezaron a grabar cuando iban dentro de un auto y en medio de la maleta, si no, si no. El FBI no entrevistó a England el mismo 11S, sino al día siguiente, gracias a que su esposa trabajaba casualmente haciendo aseo en la oficina del FBI y escuchó una conversación entre los agentes.
Y así, ¿qué? ¿Cómo? Ya. Se supone que el auto quedó ahí, el tipo trató de echarlo a andar, no le funcionó el motor, y al final el FBI apareció, le dijeron, ya nos vamos a llevar el auto, tengo que investigar. Nunca se investigó el auto. Uh-huh. Y de repente, oye, el conductor, oye, en realidad no sabemos dónde vive, nada, si se murió, no se murió. Y ahí la esposa estaba así, así, no, si es mi marido, ah, ya. Y ahí lo entrevisté, no. Ah, y un dato que no lo coloqué acá, pero un dato gracioso, que en una fotografía que se fueron mostrando en su momento por medios oficiales del interior del auto, como había quedado, ¿cierto? Se ve el sillón ahí, que es un vidrio y todo, y hay un libro, y el libro de David Icke, el libro de los niños de la Matrix, una cosa así. Así. Yeah. No sé si conoce a David Icke, que es reconocido el tipo, de los reptilianos y todo eso. Sí, asunto. Sí. Ya, avanza una Roberto. Ahí está, dice cómo quedó el auto, según sí, eso es lo, claro, eso es lo que dibujó él, ¿cierto? Sigue avanzando, por favor. El capó del taxi no sufrió ningún daño. Te impeque. Ni un rasguño. Pues si nada. Te cayó el poste, por último se te hundió un poco, se te corrió la pintura, por favor. Algo, pero no, quedó incrustado y lo chistoso es que debió, por último, quedó incrustado en el suelo del interior del automóvil, nada, apenas destruyó el asiento y así todo quedó parado el poste y no destruyó el capó, nada, no, nada. demasiado. Ya, ahí estamos con este video, Roberto, pasamos al siguiente. De tierra y escombros frente a la zona atacada. Sí. Le doy play ya. Y lo dejamos. No, déjalo ahí un poquitito, Roberto. Hay dos fotografías y se nota bastante bien los montículos de tierra. El de la fotografía de arriba es bastante grande. De hecho, hay unas personas para arriba que se notan a mano derecha, cerca de unos arbolitos. Son chiquititas las personas. Son tremendos montículos de tierra. Y en los de abajo son más pequeños. Mira, avanza, por favor. Acá vemos una vista aérea. Esta fue sacada pocos días después del atentado. Y podemos ver que los montículos están. Ahí yo los destaqué. 1, 2, 3 y 4. El Cementerio Nacional de Arlington. Ahí está 1 y 2 cerca. Y después Citgo es una bencinera. El 3 y 4. Y el Pentágono es la zona atacada destacada. ¿Qué los colocó? Nunca se supo nada. Pero la gracia es que estos montículos permitían que cualquier persona que estuviera al otro lado a ras de suelo no pudiera ver normalmente ese pasador. Ya. Por lo visto los colocaron ahí a propósito. ¿Estaban ahí? ¿Tú sabes si eso ya estaban o los colocaron antes? Por lo visto los colocaron antes, porque eso no es parte. Ahí se supone que había pasto. Ya, si te pica toda la zona, está lleno de pasto. Te pica, está todo lleno de pasto por todos lados. Ya, pero de repente aparecieron estos montículos de tierra. Sí, ya, aparecieron. Si lo vemos a nivel de defensa, es para ocultar, ¿cómo se llama? A buena vista y paciencia, el edificio. Eso podría ser una opción, pero si es así, tendría que tener décadas, años, eso ahí. Y no puesto hace poco. No, pero bueno, no sé, yo por lo menos no tengo la fecha de cuando se colocaron, pero ya. No creo que década, porque esto que es cosa de llegando con camión, ¿cuánto? En unos cuantos días nomás se hacen estos montículos, y al final llega con camión y echar tierra, sí. Mira, ahí vamos a ver fotografía donde destaco un poco, ¿ya? Avanza, por favor. Ahí ves tú el número 2, sí. Que son los escombros, ¿ya? Eso está bien estudiado, digamos, que corresponde a esa zona. No es como improvisado, sino que está estudiado. Avanza, sí. Roberto. Después, esa ahí también el cuadro, donde está la bencinera Citgo. Después vamos a hablar sobre la bencinera. Y esa ahí tú ves ya personas subiendo el montículo de tierra. Así, es como una loma eso. Y después donde está la bencinera también, ¿cierto? Se nota la distancia la tierra. Y después vas a ver la siguiente imagen, una persona arriba. Mira, avanza, Roberto. Avanza, ahí se ve, mira, una persona parada arriba, va a poder observar algo.
Dame unos segundos, Roberto, que le voy a abrir la puerta al perruno que está llorando sí, por aquí. Dale, no. Dale, sí. Bueno, como les comentaba, amigos míos, antes que continúe adelante con este programa, está totalmente entretenido e interesante con toda la información fidedigna que ustedes pueden buscar ustedes mismos a través de las redes y más encima están en documentos oficiales. Nada acá, les he dicho, es inventado. Así que ya lo saben, chicos, búsquenlo. Esto es totalmente oficial, los datos que se están utilizando para este programa. Y también les recuerdo, chiquillos, que este día miércoles vamos con un especial de videojuegos y dinosaurios en el LDP Magazine. Y mañana estamos con los amigos. Pasemos otro video, Roberto. Ya, avanzamos entonces. Norado. Ya. Quédate ahí si quieres, Roberto. Sí. El Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, NORAD, es el centro de todo el aparato estratégico, ofensivo y defensivo estadounidense. Su misión es velar por la defensa de misiles de aire en todo su territorio y el de Canadá, y administrar la fuerza estratégica para el contraataque nuclear norteamericano. Del NORAD depende una serie de comandos subordinados, cada uno dueño de su propia tajada del espacio aéreo estadounidense y canadiense. Entre estos mandos subordinados, el sector de defensa aérea del noreste, NEAD, y creo que es del este, en todo caso, creo que hay un detalle, creo que es del este, gestiona el sector este de Estados Unidos, donde se produjeron los atentados del 11-S. Sí. NORAD, nosotros lo hemos visto muchas veces en muchas películas, en el cine, y ya más o menos tenemos una idea cuál es la pega que hace NORAD en todo esto. Claro, claro. Están justamente ahí al resguardo de todo el espacio aéreo. Correcto. Y de Estados Unidos, Canadá, incluso parte de Alaska. Ya. Correcto. Durante el 11-S, el NORAD se encontraba en su segundo día de ejercicios, juego de guerra anual. Estos estaban siendo supervisados por el vicepresidente Dick Cheney. Avance, por favor. Algunos investigadores independientes afirman que, en el caso del vuelo 77, la Fuerza Aérea estuvo inactiva por más de 40 minutos. Pero, según los informes oficiales, oficiales militares, esto no es correcto. ¿Ya? Muchos se cuestionaron, ¿no? Que los militares no hicieron nada, 40 minutos pasaron desde que el avión fue secuestrado y no hicieron ninguna cosa, pero el asunto es bien claro. Mira, avanza una, por favor. Aquí viene la explicación de que por qué tuvieron 40 minutos en activo. No olvidemos que, según los datos del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Indianápolis, el vuelo 77 se estrelló. Por tanto, el NEAD nunca fue informado que este avión había sido secuestrado. Esa es la verdad del asunto. Nunca se consideró secuestrado hasta cuando ya era demasiado tarde. Ya, quédate ahí en el siguiente texto, por favor. A las 9:22, el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Boston informó al NEAD que tenía otro avión secuestrado que iba rumbo a Washington, D.C. y lo identificaron como el vuelo 11, que se había estrellado en la primera torre gemela a las 8:46, esto es a las 9:22. NEAD pidió el despegue de interceptores de la base aérea Langley. Los F-16 despegaron a las 9:24 en medio de una gran confusión. Durante más de 30 minutos no pudieron establecer entonces qué avión fue el que impactó contra la primera torre gemela. Imagínate el desastre que había. Sí, se alejó. Ya, avance una más. Para complicar aún más el caos reinante, a las 9:34 el NEAD se comunicó telefónicamente con la FAA, encargada de los vuelos civiles, y esta le informó que había perdido contacto con el vuelo 77. El NEAD inmediatamente dio órdenes para que dos F-16 despegaran de la base aérea Langley. Los cazas estaban en el aire a las 9:40. Pero dos minutos antes, el vuelo 77 se había estrellado en el Pentágono. Ya, llega. Perfecto. Vamos a hacer. Vamos con eso. Sí.
Estamos con el video. Vamos al siguiente. Donald Rumsfeld y el NMSC. Quédate ahí, por favor, Robert. Sí, nos quedamos. Donald Rumsfeld y el NMSC. Este es el centro de mando. Ya. Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono, tenía un papel crucial que desempeñar en la coordinación de la respuesta militar a un ataque a Estados Unidos. Pues en caso de crisis de la magnitud del 11S, el poder militar estadounidense se confiere a la autoridad del mando nacional, que consiste en el presidente y el secretario de defensa. Donald Rumsfeld. Ya. Avanza, por favor. Rumsfeld era la pareja del presidente en estos casos tan cruciales, porque es el enlace directo con las Fuerzas Armadas y todos los pedidos tenían que pasar por él, es decir, por el Centro de Mando Militar NMCC. Avanza, por favor. Los reglamentos militares sobre piratería aérea fueron reescritos el 1 de junio de 2001. Un informe del Centro de Información Técnica de la Defensa dice: en caso de secuestro, el NMSC será notificado por los medios más expeditos por la FAA, encargada de los vuelos civiles. El NMSC, a excepción de respuestas inmediatas según la autorización por la referencia, se remitirán los pedidos de ayuda del Departamento de Defensa al Secretario de Defensa para la aprobación. Pero Rumsfeld no pudo hacer nada antes de las 3 de la tarde del mismo 11S, porque primero redactó junto al capitán Lady a cargo del NMSC cuáles serían los procedimientos a seguir. Por eso que ningún avión pudo ser interceptado, menos derribado, obviamente. Porque no es como las películas que ya echen abajo el avión y... No, no. Aquí puede... Sí, exactamente. Porque si no, tú te puedes meter en un tete judicial. Sí, sí. Sí, pues. Si estás derribando un avión civil así porque sí, no, no, hay todo un procedimiento. Entonces, como todo se había reescrito, digamos, la nueva ley a partir del 1 de junio, había todo un protocolo nuevo que no está bien armado todavía. Sí. Por lo tanto, de hecho, los aviones que despegaron a su debido momento no iban ni con misiles a ese nivel. De hecho, uno de los pilotos que supuestamente iba a interceptar el vuelo 93 iba sin misiles. Y él dijo en una entrevista que él estaba dispuesto a tirarse encima del avión si era necesario. A ese nivel. Ya. La mañana del 11S, mientras transcurrían los ataques a las Torres Gemelas, Rumsfeld se encontraba en su oficina junto a una delegación del Congreso, a la que le dictaba una conferencia programada sobre el tema de la preparación nacional contra ataques por sorpresa. Mira qué casualidad te tocó, muchacho. Bien, avanza. Es como que raro, ¿no? Ya. Mira, avanza. Rumsfeld no estuvo en la segunda teleconferencia del NMSC iniciada a las 9:39, un minuto después del ataque al Pentágono. El general Meyers, a cargo del NORAD, también niega que Rumsfeld estuviera en ella. Qué extraño, ¿no? Se supone que el jefe del Pentágono debía haber estado ahí. Avanza. Tenía que estar ahí, si estaba el desastre, imagínate. Según informes, fotografías y videos, Rumsfeld, tras enterarse del ataque al Pentágono, salió de su oficina. Se dirigió a la zona atacada y permaneció incomunicado por más de 30 minutos. Cuando el NMSC hizo la solicitud para que se añadiera a la teleconferencia, la oficina de Rumsfeld presentó un informe que daba cuenta que no estaba por ningún lado. ¿Qué era? Avanza, por favor. Ahí tenemos el video. Ah, indico, Donald Rumsfeld, pin, L. Sí. Y esto no es que teoría de la conspiración, no, si sí, todo el mundo, eso salió, se hizo público en su momento, pero... Y después dice Rumsfeld regresando a su oficina para integrarse al NMC. Esta fotografía fue sacada a las 10 de la mañana aproximadamente. Después, cuando una delegación del Congreso, ¿cierto?, le pidió que explicara todo. Mira, aquí creo que lo explico en este texto. Rumsfeld se ha contradicho varias veces en la descripción de su paradero y los movimientos que realizó durante la primera hora después del ataque al Pentágono. De hecho, reconoce que no estuvo en la segunda teleconferencia, pero no pudo dar una hora exacta de cuándo se trasladó al NMSC. Yeah. Cuando esto se puso en discusión en los foros y todo,
Como la explicación no de mensa senil y decir, por favor, el jefe del Pentágono. Así, yo tengo mi teoría de por qué el tipo se fue a meter allá, pero si bien la puedo dar, pero la verdad es que para poder yo afirmar mis palabras, tendría que explicar una larga historia y que no es el momento. Pero todo indica que el tipo tuvo miedo y arrancó de su oficina. Temí que lo mataran. Ya me quemé el Pero ajo. es recordar que por lo menos en ese minuto también, cuando en el atentado a las torres, el presidente se encontraba leyéndole a unos niños en un jardín infantil. Sí. Y se quedó ahí. No Sí, se po. movió. Sí, Sí, po. Sí, y eso y todo el mundo sabía que estaba estaba ahí. claro. Y tenía un aeropuerto al lado, más encima, que fácilmente pudieron, en teoría, se pudo haber tomado un avión y haberse lo tirado encima de la cabeza, y no, tuvo como 20 minutos dentro de la escuela. Claro, sí. Tuvo casi Sí. 10 minutos con los cabros chicos ahí, y después como 10 minutos más metido en otra sala, así. Sí. Y tú lo ves en la No, y imagen hay está una. como descolocado, que como que no entiende, una cosa, pero muy rara. No, y hay una parte re chistosa porque el tipo le preguntan después. ¿Qué sintió él y todo el asunto? Y dice, no, cuando yo vi el video del primer impacto de la primera torre gemela, bueno, pensé de que había un tipo a lo mejor sufrió un problema y quedó inconsciente y se estrelló contra el edificio, pero el problema es que ese video no salió el primer día. Si es que salió, salió en la noche. Sí. Entonces, ¿cómo pudo haber visto el video del primer impacto? No pudo haber visto nada, si no había video en la mañana. Se veía solo el edificio en humo nomás. Sí. Curioso. El segundo impacto cuando se ve que ocurre en vivo y en directo. Claro que sí. No, además, fíjate, Roberto, y aquí no me quiero extender, porque esto, como te digo, la investigación es muy grande, Roberto. Lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a ver en general, Un fragmento. tanto en este directo como el siguiente, cuánto como un cuarto de toda la información. Y hay unos datos muy extraños porque la CIA tiene un sistema de control, digamos, puede saber lo que en tiempo real lo que está viendo la FAA, la encargada de los vuelos civiles. Entonces ellos estaban enterados del secuestro del vuelo 11, estaban enterados del secuestro del vuelo 70, del 175 de la Torre Gemela. Sin embargo, el presidente reacciona como los civiles comunes, como nosotros, que nos enteramos así por las noticias, sabiendo que los aviones están secuestrados media hora antes y no se le informa. No, aquí se llevó todo como en la rutina de la tele, por decirlo de alguna manera, ¿te fijas? Pero por detrás estaba pasando otra cosa y eso se mantuvo en reserva, como el asunto. Si el presidente. Bueno, sigamos avanzando. Llama telefónica desde el vuelo 77. Esta también es muy buena, esta historia, Roberto. Avanza, por favor. Investigadores realizaron un estudio de las llamadas telefónicas realizadas en tres de los cuatro aviones secuestrados el 11S, identificando no menos de 32 contradicciones, algunas imposibles de resolver. Nos centraremos en las llamadas telefónicas hechas desde el vuelo 77. Avanza, por favor. No. Ahí te va a aparecer una imagen y después un texto. Una imagen de un avión y después un texto. Ahí estamos. A las 9:12, la asistente de vuelo René May llamó a su madre Nancy en Las Vegas y le pidió que alertara a American Airlines que el avión fue secuestrado. Por otro lado, tenemos que entre las 9:15 y las 9:30, la comentarista CNN Barbara Olson habló por celular en dos oportunidades con su marido Ted Olson, fiscal general de Estados Unidos. Pero los investigadores demostraron que ni René ni Barbara pudieron realizar dichas llamadas telefónicas. Avanza, por favor. Ahí. René no pudo comunicarse con su madre desde el sistema telefónico para pasajeros porque, como explicó en 2006 un agente de American Airlines, ningún Boeing 757 disponía de teléfonos de asiento, incluso desde mucho antes del 11 de septiembre de 2001. Avanza, por favor. Te aparece una imagen. Y de puntito. El manual de mantenimiento del Boeing 757 con fecha del 28 de enero de 2001 dice: el sistema telefónico para pasajeros fue desactivado en aplicación de la directiva ECO FOR.
878. No obstante, un agente American Airlines afirmó que los pasajeros del vuelo 77 utilizan sus teléfonos celulares, pero no existe ningún registro de llamadas hechas desde el celular de René. ¿Cuántas veces nosotros hemos viajado en aviones y lo primero que te dicen, apague su equipo? Claro, pero los gringos tienen la posibilidad, lo que pasa es que los despegues y los aterrizajes es recomendable que se apague los equipos. Pero sí, en vuelo, en altitudes bajas y en baja velocidad, en el 2001 sí se podían hacer llamadas telefónicas desde celulares, pero, como digo, baja altitud y a baja velocidad. Y esto, en la hora, ¿cierto?, haciendo los cálculos y todo, los aviones andaban muy altos. Y más encima, no hay registros. A mí una vez me explicaron. A mí una vez me explicaron que el cuento de los celulares en los aviones que te lo piden que lo apaguen es porque dicen que interfiere directamente con los controles de navegación. No sé si será verdad o será tan así. Sí, lo que yo tengo entendido es que existe la posibilidad de que interfiera, pero en realidad es más al revés. Es posible que eches a perder tu celular, porque el sistema es muy poderoso. Es más para que tú cuides tu máquina que tú intervengas. Es más al revés el asunto, ¿ya? Pero bueno, acá se supone que no existen registros de René. No habían ciertos teléfonos en los vuelos, en los aviones, ya. En cuanto a los llamados telefónicos de Bárbara, un informe del FBI dice que hubo una sola llamada proveniente del celular de Bárbara y duró 0 segundos. Es decir, no se estableció la comunicación entre ella y Ted Olson. Entre ella y su marido. Entonces, ¿de qué está hablando Ted Olson? Mira, avanza, por favor. Ted Olson, el 12 de septiembre, dijo a CNN que su esposa le informó que todos los pasajeros y el personal de vuelo, incluidos los pilotos, fueron conducidos a la parte trasera del avión por los secuestradores armados. Las únicas armas que mencionó fueron cuchillos y cartoneros. Pero si no hubo llamado, ¿de qué está hablando Ted? Después, mira, y esto es re loco, hoy día estuve ordenando archivos, Roberto, a raíz de todo este asunto. Mucha información, entonces estaba revisando archivos que sigo ordenando para allá, para acá, para allá. Y de repente me topé con Ted Olson y empecé a leer, y después, claro, después empezó, no, que llamó del avión, no, que se sabe que del avión no se puede, bueno, llamó del celular, después no, que llamó, oye, no sé cuántas veces cambiaba de versión los medios de comunicación este tipo. Él cambiaba ¿cuál se llama? Su testimonio, a ver. Muchas veces, seamos francos, no solo los estadounidenses, sino a nivel global, para figurar o tener 5 minutos de fama, son capaces de inventarse las cosas más cuantiosas e increíbles para decir, sí, yo hablé con tal persona en tal minuto X. Y como los medios quieren vender, te lo toman inmediatamente eso como algo real, sin investigar si fue real o no. Claro, el punto está aquí, estamos hablando aquí que su esposa, Roberto, se supone que murió en el avión, entonces se supone que está dando datos incluso importantes, como que todos fueron trasladados atrás y que los secuestradores andan con cuchillos y cuchillos cartoneros. No es que el tipo quería 5 minutos de fama, más encima un fiscal general, qué sé yo, no es cualquier mono, entonces buen punto. Aquí más gato encerrado que otra cosa. Sí, súper buen punto. Ya. Relación entre los escombros del Pentágono. Vamos a Roberto. Espera, que se no. Ahí. Lauren Moretz, experta en contaminación que estaba en el Pentágono, inmediatamente después del ataque promovió un análisis de radiación en los restos, encontrándose de 8 a 10% más alto de lo normal. Dos días después, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, EPA, confirmó que el sitio del desplome estaba con radiación. Vaya. Avance. Muchos aviones comerciales usan uranio empobrecido, pero según un portavoz de Boeing, no se emplea en el 757. Acá yo no estoy dando nombre, por ejemplo, del portavoz, pero lo tengo. Tengo el nombre del tipo y todo. No es una fuente así como que me llegó por ahí al aire, no. Existe. Con fuente confidencial, sino confidencial, perdón, oficiales. Okay. Agentes del FBI usando y personal de rescate de víctimas usando trajes de protección. Por si acaso. No, porque había radiación, pues. Si se encontró, o sea, hasta el EPA lo reconoce.
No es así que no, había radiación, de hecho, 10% más de lo normal. No era Raro. porque sí, no era rarísimo, considerando que el Rarísimo. 757 no tiene, no usa uranio empobrecido ni nada. Entonces, ¿de dónde salió esa radiación? Mira, me encima están lavando los trajes justamente Por eso te por digo, no eso. es un asunto así como que no, no, no. No. Se encontró. Vehículos destruidos en el Pentágono. ¿Cómo va con el tiempo, Roberto, todo esto? Estamos bien, estamos 1:36. Ya. Vehículos destruidos en el Pentágono. Ya. Al lado izquierdo de la zona atacada están estacionados tres vehículos: un camión de bomberos, un automóvil Nissan y una camioneta Cherokee. Los tres vehículos sufrieron daños de diversa consideración. Ahí los destaco, ¿cierto? El camión de bomberos que está cerca de la. Al ladito está la estación de bomberos, que está justamente ahí la torre control también. Arriba de la estación de bomberos está la torre control del helipuerto. Bueno, y Hay un destaco el camión de Nissan. bomberos, un Cherokee y un Nissan. Sí. Avanza Roberto. No. Quédate en el camión de bomberos. Ya, quédate ahí un poquitito. Mira, estos datos, Roberto, que quede bien claro, que nadie lo investigaba. Ya, en su momento cuando yo le decía, oye, pero ¿y este auto? No, ¿y qué importa? Si se quemó y se acabó. Le decía, oye, no, que no se trata de que se acabó, se quemó y se acabó. Decía, y yo me puse a investigar hasta que descubrí finalmente que era un Nissan, que era un Cherokee, de quiénes son los dueños. De hecho, los dueños son el controlador de tráfico del helipuerto, el tráfico aéreo del helipuerto, ¿te explica? El asistente del Cherokee, ¿te explica? Hice una investigación de mucho tiempo y después empecé a profundizar en las fotografías, ¿te explica? Y me fui encontrando con una historia, Roberto, que realmente no se deja de espalda. Ya, partamos con el camión de bomberos. Avanza, por favor. Esto es como un resumen más o menos de lo que pasó con este automóvil. El camión de bomberos recibió esquirlas y fuego. Después del ataque, el bombero Alan Wallace, de guardia de la estación de bomberos, ubicada al lado izquierdo de los tres vehículos, intentó moverlo para dirigir el rociador de espuma hacia el Pentágono. El motor encendió, pero la tracción no funcionó. ¿Ya? Avanza, por favor. Ahí vamos a ver un pequeño video. Camión de bomberos quemándose. Este, como le digo, video desclasificado por el FBI y de ahí vamos a pasar al Nissan. Quédate ahí, Roberto. Detalles. Estos son detalles de fotografía, ¿eh? Yo me tuve que acercar a la fotografía y de repente, ay, mira, ahí está el Nissan. Bien, bien, bien. Pero, qué bueno. No se están quemando. Si te fijas, el Nissan se está quemando solo, como dice el detalle. Dice, en estas dos imágenes se aprecia que el Nissan tiene fuego solo en la parte delantera derecha. ¿Ya? No que se esté quemando completo todavía. Avanza, por favor. Ahí está. Pocos minutos después, el Nissan fue presa de las llamas, como se ve en la fotografía, ¿cierto? Ahí, y después en el video. Avanza nomás, Roberto. Y ahí está indicado el Nissan, que ya está ardiendo completamente. De hecho, me encontré con otro video donde se ve, pero otra vista, y también lo mismo, se está quemando. Todavía no llegaban los bomberos. Ahí está llegando recién un camión de bomberos del aeropuerto internacional Ronald Reagan. Ahí vemos el Nissan ya después de. Mira, avance, quédate ahí, Roberto. El Sí. fuego del Nissan fue controlado principalmente por policías del Pentágono que acudieron al lugar. ¿Ya? Incluso ahí se ve un policía con una manguera. Ellos Así llegaron primero, antes que los bomberos, ¿cierto? La gente del Pentágono. Pero lograron controlar el fuego, se supone. ¿Ya? Después, bombero, mira, avanza, eso, queda ahí. 40 minutos después del ataque, el Nissan volvió a ser presa de las llamas en extrañas circunstancias. Si te fijas, se nota ya la parte del Pentágono destruido. Ya han pasado sus buenos minutos. De hecho, ya no hay fuego, casi puro humo. Pero volvió a quemarse el Nissan. Y volvió a De hecho, quemarse el el Cherokee. Nissan. Sí, Será. y de hecho, también se quemó el Cherokee, de ahí lo vamos a ver. Mira. Queda ahí. El Nissan completamente quemado. Avanza. Después vamos a volver a profundizar en tu auto, Roberto, más adelante. Seguramente para el segundo directo. Ya. Queda ahí, Roberto. Mira cómo está el Nissan. El texto dice: fotografía sacada varios días después, que muestra al Nissan con el techo y parte del portamaletas destruidos. Mira cómo está así. ¿Cómo es el asunto? Se supone que el Nissan se quemó. Sí.
pero lo pescaron y lo movieron de lugar, y cómo lo movieron, y lo hicieron un añico. Me cortaron el pecho. Ya, y claro, y qué diablo. Mira, este es importante también. Este es un análisis que realicé yo debido a que a las 9:43, mira, avanza una, Roberto. Ahí voy a leer un texto. Ya. Cerca de las 10, CNN anunció que en el Pentágono se produjeron dos explosiones con un saldo de 7 muertos. El diario de hoy informó que en el Pentágono explotó una autobomba. El subjefe del ejército afirmó que unos 10 minutos después del ataque se produjo una segunda explosión. Dato que iban corriendo en los medios. Avanza, por favor. Ya. Avanza una más, Roberto. Ya, ahí. El consejero jurídico general adjunto servicio de la sede de Washington, oficial del secretario de defensa, dijo que pocos minutos después del ataque escuchó dos explosiones. Según una residente de Washington que estaba en el automóvil detenido en la ruta 27 justo frente al aeropuerto del Pentágono, comentó que pocos minutos después del ataque se produjo una explosión más pequeña que llamó la atención de los policías del Pentágono que acudieron a la escena. Por eso que los policías llegaron a esos vehículos, como vamos a ir viendo más adelante. Ya, avance por favor. CBS News grabó a las 9:43 desde la distancia una explosión que habría ocurrido cerca del centro de la zona atacada. A continuación veremos un estudio que determinaría el punto exacto donde se produjo la explosión. Este trabajo lo realicé yo después de que a ver cómo el asunto y empecé a indagar y mira. Aquí se repite esta explosión para que se tenga bien claro y de repente se detiene todo y empieza el proceso de análisis. Ahí comienza. Vas a montajes. Zoom. Todo indica que es el Nissan. Todo parece indicar que el Nissan fue una autobomba. Esto plantea la posibilidad de que en realidad no se quemó desde el comienzo. Como dice el informe oficial, que fue por escombros y fuego del vuelo 77. Claro, avanza y mira ahí. ¡Pum! Latas de garras. Sí, cuando está ya en realidad desflaga un estanque combustible, no destruye la lata de esa manera. De hecho, están diseñados los estanques combustibles para que no se produzca una explosión, una dinamita. ¿Ya? Lata diamantada tapa su parte trasera. Mira qué casualidad. Es una foto bien conocida en su momento. De ahí vamos a hablar también un poquitito de esto. ¿Ya? Y si el Nissan fue una autobomba, esta fotografía puede ser prueba de ello. Ahí se te pica ese baba blanco y queda bien recortado. Y de ahí pasamos al Cherokee. Ya. El Cherokee inicialmente recibió escombros y fuego en su parte delantera. Bomberos y policías del Pentágono lograron controlar el fuego, quedando en un aparente buen estado. Avance, por favor. Ahí vamos a ver el video donde ahora se destaca el Cherokee. Si te fijas, el Nissan quemándose al lado y el Cherokee se ve bastante impecable, con su vidrio polarizado todavía, su neumático intacto. A lo más un poquitito fue adelante, después se ve otro video donde está con Lisa en el Cherokee. Ahí se va a ver un poquitito de fuego adelante. Está en la etapa que cierto bombero iba a empezar a echar agua y después... Y ahí el Cherokee recibió espuma de un camión de bomberos que llegó del aeropuerto Reagan. Y en la siguiente imagen, ya, 40 minutos después del ataque, el Cherokee también fue presa del fuego en extrañas circunstancias. Mira qué cosa, bomberos bien inútiles. No digo yo. No son profesionales estos gringos.
Al igual que el Nissan, se quemó completamente, según los registros. Esto es un montaje de fotogramas de video. Ya, quédate ahí. Durante la tarde del mismo día, los dos vehículos fueron ubicados frente al camión de bomberos. El Cherokee tiene elementos sobre el techo, un elemento a destacar. Y avanza poco. El Cherokee en su tercera ubicación. Ahora se ve con el techo y parte trasera totalmente destruidos. Además, tiene algunos escombros encima. Mire cómo quedó ese auto, Roberto. Así, bueno. ¿Cómo es posible que lo trasladaran y lo destruyeron para trasladarlo? No, no, por favor. Mejor me dio con lo que estoy pensando. Que están ahí. De ahí se va a responder. Sí. Sí. Solito va a salir lo que tú estás pensando, sí. Roberto. Sí. ¿Ya? Vehículo destruido al lado derecho de la zona de acá. Esto ya es una horquilla. Uh-huh. Una horquilla de la construcción que estaba al centro de la zona de acá. Quedó tumbada. Esto no tiene mucho más que nada los muertos para que se sepa, ¿cierto? Su soporte de carga quedó bastante dañado. Se notó un poquito adelante las curvaturas. Avanza nomás, Roberto. Mi soporte de carga quedó bastante dañado. Sí. Avanza nomás, Roberto. Ahí está. El furgón. Ya. Sí, el furgón de una constructora también estacionado al lado derecho de la zona atacada fue presa de las llamas desde el inicio del ataque. Ahí apenas se nota la parte trasera del furgón. De estos vehículos nadie habla en realidad. Aquí después yo analizando las fotografías, ¿cierto? La primera arriba se ve la ubicación donde estaba y después descubrí dónde lo habían dejado. Ahí lo está aquí con los cuadritos rojos. El texto dice, sí. Se destacó la ubicación inicial del furgón, así como también dónde fue reubicado tras comenzar el operativo de limpieza en recuadros rojos. Más que nada como para que sepan los vehículos que estaban en la zona atacada. Ahí llegamos con el video, Roberto. Uh-huh. Y ahora vamos al último de la jornada. Sí. Donde habría golpeado la parte a la derecha del vuelo 77. Exactamente. Avanza, Roberto. Y aquí viene el dato que yo les decía de la teoría del misil. La teoría del misil no puede explicar los daños al lado derecho. A más de 15 metros el punto de impacto del supuesto misil. Ahí destaco el punto de impacto y 15 metros de distancia mínimo. Así, no hay misil con alas de 15 metros. No. Entonces la teoría del misil no puede explicar esos daños. No tiene cómo. No corre. Mm-mm. No. Pueden decir todo lo que quieran, de todo lo que yo expliqué antes, de Terry Mason y todo lo que pueden tirarme, todo lo que quieran encima. Pero resuélvame esto. Así les digo, resuélvame esto. Uh-huh. Y a mí me llama la atención, fíjate, Roberto, que cuando la gente investigó en su debido momento, nadie se fijó de esto. No sé por qué, no entiendo yo, no. Me sorprendió, obviamente que yo de repente me escarbando y analizando. Va. Pero nadie. ¿Qué pasó? Nadie cuestionó esto. Sí. Nadie lo cuestionó, no entiendo yo, no. ¿Qué pasó aquí? No sé. Sí, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya. Avancemos, Roberto. Ya, los daños del lado. Los daños, ya. Si quieres lo lees, Roberto. No, dale. Ya. Los daños al lado derecho abarcan los 5 pisos. 2 ventanas pertenecientes a los pisos 2 y 3 quedaron completamente destruidas. Otras ventanas tienen daños de consideración. La piedra caliza que recubre la fachada tiene marcas de impacto de grandes esquirlas en los pisos 3 y 4. Hay bastante destrucción en esa zona. Bastante. Y la versión oficial que nos dice a la derecha del vuelo 77. Ya. Pero si sacamos el vuelo 77, empezamos a entrar en otro terrenito. Bien, avanza ya, justamente ahí. Si el vuelo 77 no se estrelló en el Pentágono, entonces la destrucción en la parte baja del muro de la ventana puede ser el punto de impacto de un avión pequeño. Puede ser. Avanza, por favor. Si en la ventana impactó un avión pequeño, entonces la base de la columna 9 quedó desgarrada por el golpe de su ala izquierda. El golpe de la derecha se apreciaría en la parte baja de la columna 20. Marcas que la versión oficial dice que son del ala derecha del Boeing, ¿cierto? Uh-huh. Sí.
Ya que te di, Roberto. 23 testigos afirman que vieron un avión de American Airlines poco antes de golpear en el Pentágono. Cerca de 15 presenciaron el impacto. Algunos relatos son contradictorios. Por ejemplo, un militar asegura que el avión primero impactó un helicóptero. Otro testigo dice que el ala izquierda golpeó la losa del helihuerto. Otros dicen que el avión golpeó completamente en el suelo y rebotó y no, así. ¿Qué quieres que te diga? Si es por profundizar en estos sí. personajes que vieron el vuelo 77... Tienes de todo, de todos. Otro no, el avión entró y después se produjo la explosión, así. Pero los videos muestran la explosión inmediatamente, no, bueno. Todos ellos vieron al vuelo 77 aproximándose por el lado sur del anexo de la Marina que está sobre una colina. Pero también hay a lo menos 12 testigos que vieron al avión pasando por el lado norte del anexo de la Marina. Ellos afirman que la aeronave era blanca, gris o plateada y de dos motores. Vamos a, por favor. Listo. Uno más parece ahí. Un testigo asegura que vio un avión impactando en el Pentágono, pero que no era un Boeing 757 de American Airlines. Dijo que era como una ballena jorobada y tenía unos 30 metros de envergadura, una turbina atrás con alas en forma de V, sin ventanas que pudiera ver, volaba muy silenciosamente y alrededor de 650 kilómetros por hora. Después de que el avión se estrelló en el Pentágono, él corrió para ayudar, pero no encontró cuerpo ni resto de un Boeing 757 en la escena, pero sí olió a pólvora. Vio una turbina de un metro sobre el piso y levantó trozos de grafito usado en algunos aviones. Ya. Avanza, por favor. Este testigo, dos semanas después, admitió que mintió, aunque mantuvo que ayudó en el rescate a las víctimas. Sin embargo, aquí sorprende que él diera las características del Global Hawk, avión espía no tripulado, que en ese tiempo era secreto. Así, ¿cómo es posible que una persona dé todas las características de un avión que no conoce, que nadie conoce? Ahí justamente son las características del Global Hawk. Cada ala, imagínate, mide 15 metros. ¿Ya? Esto es lo que llamarían dron hoy en día. Sí. Tres Global Hawk, ¿ya? Tres Global Hawk se perdieron en entrenamientos antes del 11S. Mira tú. Qué casualidad. Siguiente imagen, ¿cierto? Siguiente imagen para que veamos las proporciones. Y siguiente. Proporciones del Global Hawk con respecto a una ventana del Pentágono. Cuadra bastante bien. Para que haya penetrado en la ventana del segundo piso, como creo que ocurrió. Aquí obviamente estoy especulando en todo esto, ¿cierto? Ya, avanza, Roberto. Una recreación del Global Hawk a punto de impactar la ventana del segundo piso. ¿Cierto? Con los cálculos anteriores pude hacer más o menos una estimativa. Y todo parece indicar que así, estamos hablando de que el tipo dice que, se supone que mintió, según él después, ¿cierto? Pero dice que encontró una turbina, y este tiene una turbina, hablaba que tenía con la en forma de V, que era como una ballena jorobada adelante, que no vio ventana, volaba silenciosamente, qué sé yo. Sí, todo calza, pollo, todo calza. Tal cual, ya, quédate ahí, Roberto. Mira, esto fue muy chistoso cuando encontré esta imagen, Roberto. Yo soñé la noche anterior que encontraba el plano del segundo piso. Y el otro día, escarbando ahí en internet, me lo encontré, me hice los pantalones, Roberto. Porque andaba buscando justamente el interior, necesitaba ver, conocer el interior. Y me encuentro con que, cierto, ahí destaca en rojo la ventana donde habría impactado el avión, el hall. O hall, ¿cierto? Del segundo piso y escaleras. Ahora, lo importante de esas escaleras es que explican cómo fue que el fuego llegó hasta el techo. Porque, claro, se trasladó a través de la escalera. Bueno, la ventana del piso 2 dice, donde la versión oficial asegura golpeó la ala derecha del vuelo 77, es una de las tres pertenecientes al hall, ¿cierto? Y más encima, esto está el hall del segundo piso que une con el corredor 4. Entonces, no, sí. Y más encima el segundo piso no tiene separación en los tres anillos. Entonces
el desastre que se formó adentro. El texto dice, la fuente de fuego 1 y 1 posiblemente corresponden a los restos del Global Hawk. La fuente 2 pertenece al generador eléctrico golpeado por el motor derecho del vuelo 77 y su tanque de combustible con 2.000 litros de diésel. Ahí destaca los centros de la zona atacada y la fuente 1 y la fuente 2. Ahora, porque yo pienso que es del Global Hawk, porque, bueno, en primer lugar, las fotografías son fotografías a la distancia y la distancia que hay entre el generador y la fachada es bastante amplia, digamos, hay 20, 30 metros. Y el estanque combustible de este generador eléctrico estaba al lado, no estaba mucho más adelante. Entonces, el fuego todo indica que está delante de esta ventana del segundo piso. Esta es una fotografía sacada pocos minutos después del ataque. No hay camiones de bomberos ni nada. No hay gente todavía ahí circulando. No. Un dato también importante a considerar es, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, que todos los fotógrafos y toda la gente que grabó un video están todos medio en el ajo, Roberto. Esa es mi gran conclusión. Aquí nadie se salva. Porque no hay otra explicación, Roberto. Digamos, analizando todos los datos en su conjunto, te das cuenta que no. Y si alguien grabó hacia la maleta, claro, y si alguien por X razón grabó la o fotografió, lo agarraron de las mechas de una al FBI y te calladito. Avanza, por favor, Roberto. Ahí estamos con el primer chorro de espuma. Mira, qué casualidad, de repente mirando la foto, investigando todo esto, Roberto, realmente, mira tu primer chorro de espuma justo a la ventana del segundo piso. Sí. ¿Por qué no al centro de la zona atacada? Claro. Que era como lo esencial, ¿no? Justo de la ventana. Ya. Siguiente imagen. Es el humo del suelo. Mira tú, frente a la ventana. Y la siguiente. Dice, es el humo por la ventana. Y posible retro Global Hub. Lo está aquí arriba. Unos restos de fierro. Posiblemente son de la bien. Posiblemente. Aquí ya, ¿cierto? Entramos en el terreno de la especulación. Pero... Y ahí golpeó el ala, entonces el defensor de la versión, no, que un estanque combustible, a lo mejor metió el combustible adentro, ya listo, ya. Explicación para todo. En ese texto dice, Don Pascal, consejero jurídico general, junto a servicio a la sede de Washington, oficina del secretario de defensa, declaró que la gente gritaba en el pasillo que una explosión se había producido arriba en el vestíbulo principal del edificio. Hace referencia al hall del segundo piso. Según testimonio, las escaleras del segundo piso quedaron intransitables y toda la zona inestable. De hecho, la gente que trató de escapar del segundo piso por esa escalera no pudieron escapar. La escalera está deshecha y trataron de arrancar por el otro corredor, que sería el corredor 5. Pero para poder pasar al corredor 5, y aquí, bueno, ya me meto con una información que va a salir más adelante, que el Pentágono se divide en 5 cuñas, ¿ya? Y la cuña 1 estaba siendo renovada. Entonces, para poder pasar a la cuña 2, hay que atravesar una muralla de tabiquería que hayan puesto para poder separar la cuña 1 de la 2. Entonces, la gente se vio atrapada. Y gente rescatista logró hacer un hoyo en esta muralla y esa gente se salvó. Pero imagínense, trataron de rascar por la escalera que tenían al lado y la cuestión totalmente deshecha. Y todo el hall en llamas. Algo muy grande pasó en esa ventana y todo parece indicar, incluso por las marcas, ¿cierto?, que un avión pequeño impactó. Y pasa a la siguiente, Roberto. Esta también es bastante decidora. La zona derecha también se demolió y reconstruyó. Ahí tú puedes ver las tres ventanas, las corridas de tres ventanas, y mira, le sacaron un pedazo a la torta. Sí. Porque está inestable. Un buen pedazo. Entonces ya saben que esto ya hay que demolerlo, ¿no? Claro, por fuera se ve piola, pero por dentro está deshecho. Algo muy grande pasó ahí. No golpeó simplemente un ala de avión, se cortó el deseo de aluminio. Muy fuerte será el impacto, pero como para destruir esta escalera y todo y generar un fuego a tal nivel que llegó hasta el techo. De hecho, el informe ACAR, que explica sobre los incendios y todo en el interior del edificio, fue cuestionado por el Congreso porque no explicaban cómo fue que el fuego pasó la losa de hormigón del primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto, y llegó al techo. Y fueron cuestionados por eso, no hablan de los rociadores, que en el piso 3, 4 y 5 funcionaron correctamente, debieron apagado el fuego. Entonces, ¿cómo es que pasó? Y la única explicación es que algo pasó en el segundo piso, acá en este hall, y el fuego se trasladó atrás de la escalera y llegó rápidamente al techo. La única explicación, no veo otra.
Es la única explicación lógica que estamos viendo. Exacto, no es una no, que las suposiciones creo extraterrestres, que no, 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 así que estamos hablando acá de análisis lógico, no, pues, no, Sí. basado justamente en los datos y en los registros y todo el asunto. Hasta aquí estamos, Roberto, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos, sí. Ya nos pasamos los 10 archivos que teníamos para esta primera patita sobre este programa que estaba muy entretenido, que le bautizamos como lo que cayó del cielo. Así que eso. Así que, Y buenísimo, cumplimos las dos buenísimo. horas, Roberto. Justito, ¿viste? Yo te dije, justito. Pero fantástico, fantástico, fantástico. Hicimos buen Oye, equipo. sí, súper buen equipo. No, me gustó toda la investigación. 10 años te ha tomado esto. Oye, increíble, increíble, increíble. ¿No has pensado de repente tomar estos datos y hacer algún tipo de libro? Sí, de hecho tengo un libro, Roberto. Tengo un libro. Entonces habría que buscar quién te Sí. lo puede imprimir y Sí, distribuir. sí. Mira, yo se lo mostré a un amigo escritor y él se lo mostró a una editora y la editora dijo que era mucha información y que había que separarlo en varios libros. Porque Ya. realmente esto del Pentágono, lo que estuvimos viendo ahora con lo que vamos a ver en el siguiente directo después, podríamos decir que pertenece a un libro. Pero después viene la información de los terroristas. Y esa otra historia muy, muy, muy loca también, pero ya es menos imágenes, ¿te fijas? Esta es la parte como más entretenida en cuanto a imagen, lo otro es más textos. Y tengo información también de los asuntos entre la NSA, la CIA y el FBI. Y por otro lado también Arabia Saudita metida en el ajo, Israel metida en el ajo también. Entonces hay Bueno, como para tres libros, yo creo. chuta, Fácil. Sí. wow, No, sí, wow, es que es wow, mucha información, Roberto. sí, Es mucha información. Incluso eso, toda esa información, al leerla en su conjunto, ¿cierto? Al analizarla todos los datos, me llevan a una conclusión que es la que yo le llamo doble agenda. Que el 11S no se trató simplemente de una sola agenda. No, aquí. Por lo visto, los datos indican dos agendas. Dos agendas diferentes, con objetivos diferentes. Es que es como, ya, una cosa ya, el autoatentado y qué sé yo, y todo lo que podemos decir, está bien, ya, pero, como te digo, los datos me fueron llevando a concluir que no, aquí todo indica dos agendas. Y no quiero ahora profundizar en ello porque hay muchísima información y no al momento tampoco. Sí. No, pero está ¿Ya? súper buena tu Sí. investigación. Súper, súper buena. Y volvemos a Son recalcar, años, amigo. Roberto. Sí. Años. Sí, volvemos a recalcar, toda la investigación que ha hecho Juca a lo largo de todos esos años, todo se puede corroborar. Todo, todo, todo. Están las imágenes, están los documentos, están los archivos, están los testigos, están las grabaciones de los distintos canales norteamericanos que estuvieron en el sitio, los fotógrafos, todos, 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 los magazines, todos. Entonces, no hay nada inventado acá. Todo es 100% verificable y real. Así que lo dejamos más que recalcado. Sí. Ya, pues, amigo mío. Así que buenísima tu investigación. Muy, 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 muy buena. Y vamos a dejar a los amigos invitados para. Estoy revisando aquí el calendario que hemos dicho. Porque ya la semana del 18, olvídense. Porque acá Chile se borra totalmente. Se va en una tomatera que se pierden por una semana. Así que nosotros no volvemos con esta segunda patita hasta el lunes 25 a la misma hora, a las 22 horas. Así que Oye, ya. Roberto, una consulta. ¿Cuánta gente está viendo el directo en este momento? ¿Una copucha? Una Poquitita copucha. gente, me imagino. Mira, deja revisar acá. Mira, una me lo. Algo pasó contigo y YouTube. Que me saltó el programa, me lo saltó, o sea, lo comenzamos. Sí, y algo pasó y saltó. ¿Qué significa eso? ¿Que lo cortó? ¿Qué No, no pasó? salimos, nos salimos en Por YouTube. YouTube. Sí, no, Mira sí. tú.
Sí, no, no me dice cuántas personas Interesante. todavía están viéndolo. Sí, y no hay Ya, comentarios mira tú. tampoco. Ya, bueno. Así que, bueno, algo pasó, pero En bueno. todo caso, te digo al tiro que estamos en Chile, ¿eh? Esta es mi conclusión, ¿no? Estamos en Chile. Sí, En pero Chile no como creo que que sea. todos... Sí. Sí, no, No, a mí me no creo pasó, que fíjate, haya en otro estado tan raro lado. la en las transmisiones. Sí, a mí me pasó en otro directo con justamente la misma fecha que ahora, mismo 11. Y ya Sí. pues habíamos puesto de acuerdo y todo y en la mañana, ¡pum!, quedé sin internet. Desde las 11:30 de la mañana, ¡pum! Y me volvió el internet 1 hora y media después que había partido, supuestamente tenía que partir el directo. Programa. Entonces, claro, dos cosas que Bueno, pasan, mira tú, cosas raras, sí, pero bueno. pero bueno, estamos transmitiendo, como te digo, en vivo y en directo en estos minutos por los canales de LDP Magazine y nuestro grupo de fanpage, así que no hay problema en nuestra fanzone, por ellos dos y también por Twitch. Lo único que saltó así, pum, fue YouTube que se saltó. No sé YouTube. qué habrá pasado, pero puede ser también algún problema de conectividad. Así que eso, nada Claro. más. Hay Entonces, que asumir, ¿no? hay que asumirlo nomás de repente. Pues ya nos ha pasado, pues de repente nos dice, inclusive con el mismo Facebook, muchas veces tú tienes que cargarlo como 3 o 4 veces porque no te lo cargas inmediatamente en el último tiempo. No sé si será problema del programa o serán los equipos, no tengo idea. Pero ahora fue Ya. el que falló, fue el YouTube. Porque si te fijas, simplemente saltó. O sea, como hizo un tapón, saltó el tapón y no salió la señal, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Bueno. Son cosas cosa. curiosas que pasan. ¿Sí? Pero bueno. Y amigos míos, palabras finales para invitar a la gente para la próxima sesión. Bueno, que la segunda parte es mejor que la primera. Y al revés, como todo, no, esta es la segunda es mejor porque empieza a aparecer más datos increíbles, realmente increíbles, Roberto. Que yo mismo, te lo digo, no porque hice la investigación, sino que yo mismo me iba topando con datos, sí, pero... Y sigue respondiendo todo, y siempre me pasa a mí que cuando me pillo información nueva, siempre estoy esperando de que me pille algo donde se me caiga este asunto de la hipótesis, y todos los datos cuadran, y así llevo años pillando datos, y todo cuadra, todo cuadra. Y como te digo, lo que viene es, diré yo, más potente que lo que hemos visto hoy día. Así Ya, que pues. Vamos a estar al atentos tener a lo que pasa. paciencia, sí, viene buena la cosa. Ya, pues. Ya, mi amigo, nos estamos viendo entonces. Un gusto. Esto fue un especial de LDP Magazine, un día 11 de septiembre, para recordar lo que pasó un 2001 que nos impactó a todos y nos dejó con la boca abierta, y estuvimos todo el día conectados a la televisión y viendo una cosa tras otra. Así que eso. Pero bueno, y amigos, esto fue LDP Magazine especial. Nos vemos. Se nos cuidan. Chau, chau.